tío, me cago en Dios, llevo todo el día aquí esperando, me cago en He puesto. Esto es una movida, ¿eh? Me he acostado a las 11 de la mañana. He estado jugando 13 horas seguidas. Es mentira, jugué 6. La mitad del tiempo no pude ni jugar. Bueno, el caso es que me acuesto a las putas de 11 de la mañana, o no sé qué puta hora era, y me levanto a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde me levanté, dormí 5 horas. Bueno, me levanto a las 4, meto cola y me pone 20.000. Y estoy esperando desde las 4 de la tarde hasta la hora, ahora que son las 11. Me he comido una cola de 7 horas. Y aún queda un rato. Me he comido una cola de 7 horas y aún queda un rato. Y aún queda un puto rato. ¿Y hoy qué voy a hacer? Encima es por vuestra puta culpa. Que me ha costado ayer, claro, me acuesto ayer a la... Bueno, me acuesto hoy a las 11, porque me ha costado hoy a las 11 de la mañana. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Jugar otra vez toda la puta noche? Porque no pienso soltarlo. ¿Qué voy a hacer? Sino que voy a jugar hasta las 3. Hasta el desconect de las 3. Voy a jugar 2 horitas, ¿no? Y me voy a cama. Y una puta polla, sube y pedalea de esta. Voy a estar aquí toda la noche otra vez. Pues ya está, a tomar por culo. Ahora cambio los horarios de stream a toda la puta noche. Y ya está. No sé, o sea, ¿qué voy a hacer, chicos? ¿Qué hago? Si es que no he aguantado 24 horas de stream. Con mi ritmo de stream yo no las doy aguantado. Es que no lo doy, si yo lo intentaría. Yo lo intentaría, pero es que no doy. Lo voy a intentar otra vez. Yo lo voy a intentar otra vez, pero es que yo llego a las 11 o 12 o 1 de la tarde y estoy destrozado porque estoy hablando todo el rato. Ayer estuve 13 horas seguidas hablando. 13 horas. ¿Sois conscientes de lo que significa eso? 13 horas sin descansar, que yo no descanso. Ni paro para fumar, ni paro para nada. Estoy todo el tiempo hablando igual. ¿Entendéis? Entonces es que es demasiado. Es que es demasiado, chicos. O sea, yo no voy a aguantar el ritmo. No voy a aguantar el ritmo. Pues cállate un rato, cabrón. No, pero es que si me callo un rato, el contenido deja de tener calidad, joder. Por eso estoy hablando todo el rato. Porque yo prefiero streamear menos horas y con más calidad que estar callado. Yo podría estar callado, para mí es lo más fácil. Pero antes que hacer un stream de mierda, prefiero no hacer stream. ¿Entendéis? Es así de simple, joder. ¿Tienes el fuet a mano? Lo tengo ahí en la nevera. ¿Qué tal de tus pinchazos? Mejor. Mejor. Estoy mejor. Sigo teniéndolos, pero menos. Estoy bastante mejor. Era por ayer, tío. Era por ayer. Lo de los pinchazos era puto estrés. Y fumar. No he fumado hoy. No he fumado hoy tampoco, tíos. Llevo 2 días sin fumar. Y estoy, bueno, estoy con mono. Tengo mucho mono de fumar. Tengo muchas ganas de fumar todo el rato. Todo el rato tengo muchas ganas de fumar. Pero bueno, lo estoy aguantando bien y de momento lo estoy aguantando bien. Lo estoy aguantando bien. Así que voy a seguir así, en esta línea, sin fumar. Estoy mejor de los pinchazos. Estoy bien, estoy tranquilo. Hoy me he hecho mi primer café. Ha sido una experiencia complicada. Me he hecho el café. Y, o sea, no es el primer café que tomo, pero es el primer café que me hago yo a mano. Y le he metido un trago y parecía que me había metido 20 rayas de coca. Te lo juro por Dios, le he metido un solo y me cago en Dios. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hostia! ¡Vámonos de fiesta! Es impresionante. Le he dado un sorbo y lo he dejado en la cocina. No podía beber más. No podía beber más porque me ibais a ver así con los faros. Así es que, o sea, fue flipante, os lo juro por Dios. Le metí un trago y lo dejé en la cocina. Dije yo, esto está cargado por el diablo. ¿Qué la que echaba esta mierda? Esto no es café, esto es heroína. O sea, esto no. ¿Qué cojones es esto? Bueno, y le metí un trago y ya me ha despertado. O sea, estaba así un poco atontado porque he dormido una siesta. Porque claro, imagínate, he metido la cola a las 4, he comido tranquilamente, me he hecho una pastita, me he hecho una carne picada, he bajado a por cebolla que no me quedaba. Me he hecho un revuelto de cebolla con pimientito, con mucho orégano, ajo, tal, troceadito, tal, laminado. Unos macarrones de puta madre, que flipas, vamos. Me los comí tranquilo, me comí pasta para dormir. Porque me viene bien para dormir. Si tú quieres dormir la siesta, da igual las horas que hayas dormido. Tú métete un plato de pasta con tomate, con carne picada, con cebolla, pimiento, ajo, de todo, y te quedas chof. Te quedas chof, instant. Y efectivamente, me quedé dormido otra vez y dormí de 6:30 o 7 hasta las 8:30, 9. 2 horas más. 2 horas más, más o menos. Dormí 2 horas más y ya estoy bien.
O sea, estoy bien, estoy perfecto. Le he metido un trago al café, os lo juro por Dios. He cogido el café, le he metido un trago y he dicho, ya no quiero más. Ya estoy, cara, estoy despierto. We did it. Oh, después de atentos, es que llevo en cola más de 7 horas. Más de 7. O sea, llevo 7 horas 5 minutos en cola. Desde las 4 y cuarto hasta las 11 y 20. Llevo 7 horas 5 minutos en cola. Wow. Holy fuck. Dejadme mi puto sitio, hijos de puta. Hey. ¡Hey! ¡Ya estoy dentro! ¡Estoy! ¡Ha llegado papi! ¡Ha llegado! ¡Ah, no! Que no se puede hablar en castellano en general, chicos. Venga, va, nos calmamos. Tengo muchas cosas que hacer, además. Lo he dejado en Orgrimmar. Creo que tengo... ¿Qué tenía que hacer primero? Vamos a centrarnos. Antes, planning. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que... Tengo que ir a SFK, pero voy a esperar a que venga Rebe. A SFK no, a RFC. Al nivel 14. O sea que voy a esperar a que Rebe esté y vamos para allá. Luego haremos Wailing Cavern, pero eso más adelante, al 17 o 18. Ahora lo que voy a hacer va a ser terminar de... ¿Qué misiones tenía que terminar ahora? Tengo que ir a Crossroads. Supongo que el objetivo de ahora es Crossroads, ¿no? Supongo. A ver, ¿tengo alguna cosa que entregar o alguna cosa que hacer? Tengo que hacer la misión de A Power to Destroy. Tengo que pillar la de Hidden Enemies. Voy a hacer la misión de Hidden Enemies. Rebe no está aquí. Bueno, ni de coña está aquí. Luego le tengo que decir que tiene que hacer la misión de Hidden Enemies. Yo la voy a ir haciendo ya, porque si no, luego me olvido de hacerla. Porque esa es una misión cadena que hay que hacer antes de entrar en RFC. ¿Está prohibido hablar en español? No, no está prohibido hablar en español. Pero, vamos a intentar evitarlo por una buena convivencia. Vale, vamos a intentar hablar en inglés siempre que estemos en un canal de gente. Oye, si me van a estar invitando todo el rato, las cancelo, chicos. No sé por qué lo hacéis, pero bueno. A ver, me obligáis a hacer estas cosas. A mí no me gusta hacerlo, pero lo hago, si queréis, me da igual. A ver, interfaz. Macros, nada, tampoco. ¿Esto cómo era? ¿En addons? Aquí. Vale, un segundo. Vale, rechazo. Vale, ya está, ya me puedes volver a invitar. Vamos allá. Bien, vamos para allá, para el fondo. Tiramos. Sí, lo tengo ahí puesto, no os preocupéis, tengo un addon. Vamos a comer aquí. Esto está bugueado, ¿no? Voy a hacer reload. Esa vida no me debería salir ahí, no tengo marcadas las vidas de los aliados. Cuidado en esa puta cueva que es el mismísimo infierno. Lo recuerdo como tal, la verdad. Recuerdo esta cueva como el puto infierno, pero porque encima con el Dynamic Respawn tiene que ser un poco problemática esta cueva, yo creo, ¿eh? Hostia, está haciendo canibalize el hijo de puta, en serio. Me lo vienes a robar, pero tú eres un hijo de puta, hombre. ¿Por qué me sale la vida de un aliado? No lo entiendo. Me sale la vida de los aliados, vale, tengo los vídeos mal. A ver, action bar names, enemy unit, friendly, a tomar por culo. Tengo los bindeos mal, vale, correcto. Sistema, key bindings, vamos a multi action bar, bajamos, ninguna. Targeting, tampoco. Interfaceado, no, es multi action bar, ¿no? Vamos a ver, shift. No. Shift V, y así ya las desbloqueo. Y lo voy a poner eso en control, yo qué sé. En control B, por ejemplo. Lo otro. No, ni siquiera lo voy a poner en ningún lado. V, T, R. Vale, necesito la R aquí. R, V, Shift V, Z, tal. Me llega así. Luego ya mire configurando alguna más que me falte. Sí, así voy bien. Vamos allá. Hola, gente. Estoy Doramio. Me gastaré piedras aquí. Es que solo es una misión. Paso. Que meto el horror, además. O sea, meto el puto averno. ¿Estáis viendo la velocidad a la que mato los bichos? Voy volando. O sea, voy completamente volando con estas armas, ¿eh? La arma de quest es muy recomendable hacerla, sin duda, ¿eh? La arma de quest es muy recomendable hacerla. ¿Cuál es el Discord de Represent? El Discord de Represent solo tiene si entras en Represent. No te lo puedo dar. ¿Vale? Item not modified. No, es quest item. Gracias, pero es quest item. No te lo puedo pillar, tío. No te lo puedo pillar, es quest item, no me lo puedes pasar. Tengo que farmearlo yo, pero gracias de todas formas.
Ah, creo que me está... Ah, vale, esta quest... Ah, se está riendo de mí. Vale, vale. Toma, hombre. Después ya toma por culo, hombre. Ah, vale, es que creo que eso puede ser una... Debe ser una guild de estas típicas de niñatos de mierda o algo así. Algo así será. Bueno, ya comerán pollo toda la expansión. Vamos allá. ¿Dónde se consiguen las espadas verdes que tienes, Shokas? Una es Boe. Esta es Boe y esta es de una quest de Rogue. Oh, ¿pero qué hay? ¡Listo soy en el chat! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Espera, espera! ¡Yuizul! ¡Yuizul! ¡Pos FK, joder! ¡Pum, pum! ¡Pos FK! ¡Vuelve a por otra! ¡Que sois de la guild esta! ¡Me chupáis la polla, chicos! ¿Qué pasa? ¡Yuizul! ¡Pos FK, coño! ¡Sin problema, chicos! ¡Let's go! ¡Let's go! Habéis visitado el canal de la muerte. Pero bueno. ¡Yuizul! Vamos a ver. Joder, está campeadísima la puta cueva. Ha venido todo el mundo a cerrar. ¡Este lo pillo yo! ¡Oh, de milagro, loco! Vamos, tíramela ya, hombre. Tíramela ya, que lo estás deseando, hombre. Tíramela, hombre. Tíramela, que lo estás deseando, cabrón. Vas a ser un grande en tan poco tiempo, el mejor sin duda. Un saludo desde Ecuador, un saludo para ti también, Audienfor. Muchas gracias, hombre. Me he tirado 24 horas seguidas jugando, me pongo a verte y me entran ganas de seguir jugando. Zarkor, ¿ves? Ese es el problema de este puto juego. Ese es el problema, hombre. Ese es el puto problema, tío. ¿Qué tal te lo pasaste? ¿Bien o qué? ¿Hasta qué nivel llegaste, tío? Porque yo te vi, yo estuve viéndote bastante, lurqueándote y tal. Y cuando estuve yo aquí en la puta cola. ¿Esto lo puedo pillar de...? No, este creo que me puedo subir hasta piedra, si mal no recuerdo, ¿verdad? Creo que sí, vamos, pero igual me estoy calentando mal. Esto creo que puedes hacer así. Luego puedes hacer así. Este no debería matarlo, no debería haber subido. Pero bueno, creo que lo doy matado. Voy a tirarme el... ¡Coño! ¡Menuda hostia! No tengo... Tengo que... Me voy a tener que tirar una pota. No tengo nada, para matarlo. Tengo... Pues estoy muerto. Estaba pensando si tirarme para abajo, pero ¿cómo mete tantísimo este tío? La puta madre que me parió. No recordaba que pegase tanto y estaba diciendo, hostia, pero que no tengo kick tampoco. Estaba diciendo, le voy a cortar, me he hecho miss del Gouge. Hostia, le podía haber tirado esto, pero no lo pienso gastar ahí, prefiero morir, vamos. Hostia, me cago en su puta madre. ¿Ese tío lo tengo que matar ahora? Creo que no, ¿no? O sea, ese tío es de quest más adelante. O ese tío tira un pergamino que es una quest. ¿Alguno lo sabe? No me acuerdo yo. Ese tío tiene un pergamino que es una quest. Puede ser. Te da una quest, ¿verdad? ¿Me tiras una cura, Chami? ¡Me cago en su puta madre! ¡No me entró el Gouge! Me quería curar en el Gouge. ¡Oh, Dios mío! Esta puta cueva, loco. La madre que los parió, hijos de puta. Y no me entró el puto Gouge, tío. Me podía haber tirado una poti, pero no quería usarla, tío. Quería meterle un Gouge y curarme con una puta venda, que no valen nada las vendas. No quería gastar una puta poti, que solo tengo tres, coño. Me cago en su puta madre, tío. Me metió un hostión de 17. O sea, es la hostia más grande que me ha metido, ¿no? 3 de overkill. Qué putada, macho. Qué putada, macho. Qué unfortunate. Oh, Dios. Su puta madre, tío. La puta cueva de la muerte, ¿eh? La puta cueva de la muerte. Cago en Dios. Porfa, llevo sin dormir 24 horas viendo tu streaming de ayer usando el comando Play para enseñaros tus horas jugadas. Pues muy pocas, tío. Honestamente muy pocas, 8 horas, 26. Si es que la mayor parte del tiempo del stream de ayer no estuve jugando porque no podía, tío. ¿Qué le voy a hacer, tíos? Ayer me pasé en la cola pues toda la noche. Si es que estuve 4 horas en cola por la noche. O sea, ha sido lamentable, de verdad. El peor launch de la puta historia, vamos. El puto peor launch de la historia, vamos. Horrible, horrible, horrible. Injugable, totalmente injugable. 8 horas, chiquito caso. Si me contasen las horas que he estado en cola, pues probablemente hubiese estado todo el día. O sea, desde que salió el juego, las únicas horas que no estuve en cola o jugando han sido las 5 que he dormido.
Todo el resto estuve o en cola o jugando. Pero claro, solo tengo 8 horas de player porque, por desgracia para mí, estuve prácticamente siempre en cola. Nuevo WoW. ¿Cómo que nuevo WoW? World of Q. Total. Es el World of Q, Es el World of Q. Que conste que yo entiendo que haya colas grandes, O sea, lo entiendo perfectamente, vamos, es normal. Hay mucha gente intentando jugar al juego, etcétera. Está bien. Pero hostia. Con el tema del layering, etcétera, yo me imaginaba que no sería tan problemático meter 20k en un servidor en 10 layers, o en 12 layers, o en 15 layers, no sé. Es que a lo mejor no están preparados Blizzard para tener esos servidores, o es más difícil de lo que yo creo. No lo sé, tío, la verdad es que no lo entiendo. Porque no sé cuál es el problema de guarecer a tantos miles de jugadores. Bueno, supongo que será porque no pase. Supongo que lo que Blizzard, lo que debe de querer, imagino, Blizzard, es que la gente se divida en servidores y que no vayamos todos a los mismos. Porque si ellos permiten en muchos layers que haya mucha gente, cuando salga Ankiraj, ¿qué va a pasar? O cuando salga Blackwing Lair, pues que otra vez vamos a tener unas colas del puto horror. Entonces lo que quiere Blizzard, supongo que será echar a la gente de Golemag, de Firemaw, etcétera, para que no estén tan petadas, ¿no? Supongo que esa será la estrategia, no lo sé, esto lo hablo todo de lo que me imagino que estarán intentando hacer. I don't know, man. I don't know. I don't fucking know. I don't fucking know. Esto lo tengo en Orgrimmar, ¿verdad? Fantástico. Oh, mirad qué bonito está esto. Ay, mami. Vamos a pillar todas las quests, vamos a pillar la de la esquina, vamos a fumarnos un cartílago. Soy nivel 12. ¿Para qué nivel son las quests de aquí, de Stonelaton de la entrada? Para el nivel 13, no. Para el nivel 18, Avenge my family, yes. My village. Vale, sí, esa es la primera. 18, yo creo que al 17 o 16 ya las puedo hacer, ¿no? Vale, luego iremos a mirar, chicos. Vamos a pillar de momento todas las misiones. ¿Hay alguna forma de que se te pongan automáticamente aquí? ¿Hay alguna forma de que se te pongan automáticamente aquí? El traqueo de quests. ¿Hay alguna forma? Creo que no, ¿verdad? O sea, lo digo con las implementaciones del nuevo cliente. ¿Hay alguna forma de que te salgan directamente ahí a la derecha? Porque me toca un poquito la papaya que se me tenga la skill clicando. El Monkey Quest. O sea, es todo. No hay ninguna implementación, ¿no? En cuanto a eso. Hay un addon. No, si es un addon, vale. No, si es un addon, da igual. No hay problema. Lo hago a mano y ya lo haré más adelante. Vale. Una por aquí, otra por acá. Riquísimas. Vamos a pillar la de arriba, que si mal no recuerdo, aquí había una arriba. Vale. Y vamos a pillar la de aquí al fondo, que aquí hay un troll que da una quest también, creo recordar, ¿no? Aún no me la dan, ¿no? La del troll este debe ser más nivel, ¿no? Yo creo. Esta es la de ir a Thunderbluff. ¿Debo ir a Thunderbluff? Debería, ¿no? Aunque primero son los fungos, ¿no? Vale, vamos a hacer un... No vamos a hacer un reload aún, porque... Primero tenemos que pillar la quest de aquí, que es la de los centauros. Pillamos la quest de los centauros, nos tiramos el sprint y... Me gustaría pillar, ver si hay aquí algún arma toda hostia. ¿O solo está el arco? No me da tiempo a mirarlo. Paso de perder el sprint. Supongo que all good, ¿no? Supongo que all good. Sí, supongo que all good. Me da tiempo a hacerlo todo. Vamos haciendo ruta de... ¿Qué pasa, Socas? Norte, tío, eres un jefe, por este, eso te cuento estos sur, chistes tan buenos que oeste, he encontrado en Google. Ratchet. Un hombre va por el desierto, sediento y al borde de la muerte. De repente, se encuentra una lámpara. La frota y queda más limpia. Sí, ese sí lo he pillado, pero es malísimo. O sea, ese sí lo he pillado, pero es que es malísimo. O sea, es una puta mierda. O sea, casi te preferiría hiriendo a colectivos e intentando ser desagradable que diciendo esa puta bazofia que estás tirando por la boca, Nando. De verdad, esto está yendo de mal a peor. O sea, te recomiendo que no malgastes tu dinero en esto. Gástatelo en otra cosa, porque aquí estás haciendo el ridículo. Siento ser honesto y transparente contigo, pero es como soy con todo el mundo. Tenemos que entregar esta quest... Ah, llamo Flank, la hago más tarde. O sea, es que aquí hay una ronda de quest en esta zona, pero quizás me cunda un poquito más hacerlo más adelante, ¿no? Yo creo. Vamos a pillar las dos quests de aquí. Primero. Luego ya vamos viendo. Vamos a ver, centauros y los líderes Corklar. Si mal no recuerdo, el primer líder Corklar es Vara, que está aquí arriba, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Espero no equivocarme. Voy a hacer un reload. Ahí está.
Yo creo que Barak estaba aquí, ¿no? Ridículo lo haces tú con ese pelo, pero te veo igual menor que tres. Acepta mi sucio dinero y cállate. Biatch. Gracias, hombre, por los bits. Y muchas gracias por los follows a todos. A Orwan, a Paracarón, a Carcaca, Cartaca, a Antonio Direwolf, a Ico. Gracias, chicos. ¿Cuánta gente por aquí, no? Todos unos hijos de puta, claro. Vamos aquí al... Yo creo que estaba aquí el tío, ¿no? Es aquí, es este tío. No sale en el mapa, pero yo creo que es que era ahí, ¿no? Ah, no, es aquí, ¿no? Aquí, Cortlack Leader. Gracias. Vale, vamos a... pillamos Cortlack Leader. Hay gente esperando ya. El Cortlack Leader, ¿dónde aparece? Supongo que aquí arriba, ¿no? Supongo que aquí arriba. Hacemos la... Oh, la acaban de matar ya. ¿Dónde apareció? Aquí, vale. Invite. Si son una party full, empiezo a invitar a los demás y se los robamos. Yo es que no hago colas, chicos. Invite. Vale, si a mí no me invitan, invito yo. Pum, invitado. Vale, menudillo. Resurrected. Voy a invitar a este que yo creo que está en party. Already in group. ¿Creéis que lo doy robado? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a invitar a este rápido. No, invitar. Vamos a invitar a este rápido. Invite. Si hay alguno más por aquí que quiera hacer esta, me avisáis, chicos. Se lo voy a robar deliberadamente. O sea, como un putísimo pro, chicos. Dadle al staff. Si sois casters, dadle al staff. Sois los dos de aquí del stream, ¿verdad? Dadle al staff a toda hostia. A pegar con botón derecho. Comparte, Shokas. Toma, tomad. Tomad. Joder, ¿dónde está? Cortlack Leaders, aquí, coño. Pero si ya estáis en la quest, hijos de la gran vaquilla. Vale, voy a invitar a este tío, que estoy seguro de que viene a por eso. Y a este también. Vale, nada, no mind. Se lo robo de calle, chicos. ¿Vosotros queréis que sí o que no? Pasa es que el 16, le tengo que pegar por la espalda. Si no me... ¡Uy, qué buen timing hizo el hijo de puta, eh! Buen try, hijo de la gran vaquilla. A mí no me vas a ganar, cabrón. Espero no fallar el primer golpe, tío. Espero no fallar el primer golpe. ¡Hostia, qué susto me ha dado! Voy a ponerme ahora aquí para no poder traquetear. Vale. Claro, es el primer AOE. No, tiene, no debe de tener aún nada más. No debe de tener el Arcane Explosion ni... Ni pollas en vinagre, ¿no? Supongo. ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! Vale, ahora sí que le voy a dar muchísima cera, ¿eh? Ahora. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué susto otra vez! Cortlack Stormer, vale, vale. Tiene que estar a punto de salir. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué susto! No, 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 no. No puedo mirar hacia eso. Vamos, 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 vamos. Como se lo lleve con la puta nova de suerte, me tocaría los putos cojones, la verdad. Venga, coño, venga, va. Este me lo llevo yo, chicos, es mío. El mago solo me lo puede robar si es de potra. Porque, él, bueno, a ver, puede meter un Fire Blast muy bueno. Pero él tiene que tarjetear y pegar, yo tengo Macreth. Entonces no necesito tarjetear. Ya tarjeteo automáticamente al meter el sinister. Entonces debería tener ventaja ahí. Si lo hago bien y me sale justo delante, lo robo de calle, chicos. Si me sale justo delante, lo robo de calle. Hostia, qué puto susto también. Me cago en Jesse. Que no lo traigan, hijos de papi. A ver. Va, por favor, tienes que robarlo. Si no lo robo, me voy a farmear, chicos. Y vuelvo y calculo. ¿Cuánto tiempo llevaremos llevar aquí? Por favor, ¿alguien me puede decir el timing del tiempo que llevamos aquí? Y adivinamos el respawn. Debe ser de 5 a 7. Y con este acabo ya. Venga. El otro día se me escapó un pedo enfrente de mi amigo judío. Le dije, un poco de gas no mata a nadie. Ahora no me habla. Bueno, ese era malo, pero menos malo. Ese era malo, pero menos malo. Ese te lo pasamos. Ese te lo pasamos. Venga, coño, por Dios, que llevo aquí una puta hora, loco. Deben de ser 5 o 7 minutos, no, yo creo. El Dynamic Respawn me lo paso por los cojones. Al rey no, porque es mi padre. Oye, tío, llevo aquí spameando durísimo, loco. Estoy aquí spameando durísimo, tío. No me jodas.
No puede ser, tío, que no vaya a salir el hijo de la gran vaquilla, ¿eh? ¡Un intensivo ahora! ¡Un intensivo! ¡Ah! ¡Tío, por Dios, no me jodas! ¡Oh! Uf, no voy a aguantar más, ¿eh? No voy a aguantar más. ¿Un último intensivísimo? No, no aguanto más. Voy a descansar un poco. Vale, voy a dar un poquito suave. ¡Ah! Tía, pensé que saldría muchísimo más rápido, tío. Vale, van a dar por culo, vamos, ya te lo digo. Mierda, me estergeteé a la cebra. Voy a mirar hacia allá. Está el puto auto-attack. Venga, otro intensivo ahora rapidito. ¡Oh! No se lo he dado porque me lo ha esquivado. Es que lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Que me iba a hacer un puto dodge, tío. Y mira que me puse del otro puto lado. Sabía que iba a ser el primero y me iba a hacer un puto dodge, tío. Me iba a hacer un puto dodge, tío. Es que me cago en mi puta madre, de verdad. Me cago en mi puta madre, tío. Sabía que era 16 y me iba a hacer un dodge, tío. Joder, macho. De verdad. Me toca en la puta polla, de verdad. Me iba a hacer un puto dodge, tío. Manda putos cojones, de verdad. Manda putos cojones. Joder, macho. Me iba a hacer un puto dodge, es que lo sabía, tío. Y sale mirando hacia mí, es que manda putos cojones, de verdad. O sea, no me lo puedo creer. Bueno, no salió mirando hacia mí. Es que fue dodge porque en Classic el dodge es prácticamente todo el ángulo menos la espalda a espalda. Prácticamente puedes hacer dodge desde todas partes. Imaginaos, mirad, si estoy aquí desde la espalda, dodge puedo hacer a partir de aquí. Aquí ya puedo hacer dodge. Más o menos. O sea, la única zona que no puedes hacer dodge es por la espalda a espalda. Entonces, me toca la putísima polla, hijos de puta, sadio. Timing 18. Volvemos ahí 23, ¿vale? Socas donde están los putos Kinder, me cago en la hostia. Luego tengo que pillar alguno, chicos. Luego tengo que pillar alguno. Hora 30. 23. ¿A qué hora salió lo otro? Chicos, ¿a qué hora salió? ¿Cuál es el timing? Es de 7 a 9. Decidme cuál es el timing, porfa. Ahí 26 salió. Ahora hay que esperar un poquito más. Esperar un poquito más. Y voy allí y le robo. Chicos, todos los de Represent que queráis hacer la quest de aquí, de los líderes Corklar, por favor, que tengáis instantáneos a poder ser. Os venís, ¿vale? Y la hacemos ahora. Quedan 3 minutos. Tenéis 3 minutos. Desde Crossroads, lo que tardáis en llegar, y la hacemos. No me whispéis ni nada. Id al sitio y os invito. Si estáis en otro layer, abro los whispers y os meto. Se viene raid de 40 personas en el respawn. No, hombre, no. Espero que no, coño. Estoy mirando a ver si vuelve a salir la puta el puto champiñón de ahí, pero no. Parece que no. Not today. ¿Qué pasa? ¿Haces la quest? Yo estoy para hacerla. Pues venga. Vámonos. Uno por aquí. ¿Qué más, chicos? Con el Warrior lo que pasa es que para robar, complicado al principio, ¿no? ¿Tienes algún instantáneo? No, ¿no? O sea, tienes instantáneos, pero no son de daño directo. Vale, queda poco ya, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá ya porque debe de estar a punto de salir. Debe de quedarle nada. Porque no es lo siempre lo mismo. Soy un triste Warrior, pero soy fiel. Bien, eso es lo importante. Voy a abrir los whispers. Cabeza, ¿qué pecho tienes? Madre mía, con el hábil. Hábil, cabrón. Tengo una cosa para ti. No sé. ¿Qué quiere ese chico? Vale, ah, no había nadie entonces, ¿no? Para esto. Vale, ok. Invite, locos. Vale, uno por aquí. Invite. More invites. Two more. Aquí el que tenga pet gana. Bueno, sabrá que verlo. Vito. ¡Hostia!
¡Qué susto me ha dado! Pensé que me había caído. Pensé que me había caído el Rolling Cry. Hostia, digo yo, pues sí que ha llegado lejos. ¿Quién ha matado a Nefarian? Me cago en Dios. ¡Qué puto susto! Hostia, pues parecía el puto Rolling Cry, ¿verdad? 4.900 de colas, ¿eh? No me voy a poner aquí otra vez. Me voy a pinar mirando hacia aquí. El tío sale mirando medio para allá. Debe de estar muy cerquita ya. Vale, se ha bugueado la interfaz. Le voy a hacer un reload. Si había alguien que quería entrar, estoy para la quest. Vale, invitar. Lo pilla mi Voidwalker, sí. Si lo pones en agresivo, ponlo en agresivo. No sé si estás en el stream, pero ponlo en agresivo. Eso es, en ofensivo. Ponlo en ofensivo y el Void lo puede robar. Bien, bien, bien. Ponte bien encima que lo robamos, malo será. Justo donde spawnea, aquí, aquí. Spawnea aquí. Esto va a ser potra. Estos ya tienen Arcane Explosion. ¡Oh, lo he robado! ¡No, no lo he robado! ¡Oh, Dios! Bueno, hay que esperar otra ronda, chicos. 34. El siguiente sale... Hay 42. Yo también le di, pero no lo robé. El siguiente sale 42, así. Vale, pues nada. Bro, ¿cómo haces para que salga la vida de tu target en el circuito de la cara? Digo, aquí. Grande. Me lo preguntáis mucho, la verdad. Es en display, status test both y es un addon. Si no, no te va a salir. Es que no me sé de memoria todos los putos addons, lo siento, chicos. Ya tengo un pack de addons. No los tengo, no sé exactamente lo que hace cada uno. El que te la marca yo creo que se llama Mob Enemy Health. Es este, creo. Real Mob Health 2.1 se llama. ¿Fallas? No. Vale, venga, vamos. A ver, os invito, chicos. Todos los que queráis venir a robar, estáis invitados. ¿Quién más quiere venir a robar? Invito, invito. 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 Pues venga. Vamos allá. Tardará un poquillo en salir aún, debe de quedar un minutillo o dos. One minute, por favor, todos los que tengáis pet, ponedla en agresivo. Todos. Cada vez hay más peña ahí. Es que el puto respawn debe ser de algo más de 5 minutos. No estaba prestada atención. Su puta madre, tío. Sorry. Me toca la puta polla, la verdad. O sea, me le estaba metiendo un puto trago a la Coca-Cola, tío. Pensando con que daría un minutillo así. 41, ¿eh? ¿El siguiente cuándo es, chicos? 48. 48 así. Rápido, rápido, rápido. Invite, pedidme invite rápido. Ya salió. ¿Cuándo ya salió? ¿Dónde está? El muerto, entonces. Ah, está aquí muerto. Ya salió, ¿no? No, no, ya salió, ya salió. Me lo he llevado ahora mismo. Vale, vale, vale. Spawneó a 47. Ok. Deep Party. Claro, spawneó a 47 porque lo matamos y 41, ¿no? Hostia, dos de agility, qué buena. Pero yo ya tengo una buena, ¿no? ¿O no? Ah, no. Esta es mejor, gracias. Muchas gracias, tío. De puta madre, gracias. El... Vale, salió ahí 46, me habéis dicho, ¿no? Hay 46. Vale, o sea, el siguiente sale ahí... 50 y... Hay 47. Vale. Vale, vale. Entonces sale a... 54. Hay 54. Hay 54 y 56. Vale. Estoy busted, chicos. Lo siento. Feels bad, ¿eh? Buah, cabrón. Tarda... A ver, ¿qué ha dicho Diamond? Buah, ese cabrón tarda mucho en respawnear. Sí, tarda... yo creo que 7 minutos. Generalmente ese tipo de bichos suelen tardar de 7 a 9 minutos. Merc Sword of the Tiger. No, hombre, no. Pero esto no me lo des. Que vale 10 de silver, hombre. ¿Qué va? Quédatelo tú. Además, esto no, no. Esto es dinero. Esto es dinero. Quédatelo tú. No, no, no. Y no me bosteéis, no me bosteéis. Gracias, chicos. Es que si no, os los tengo que coger todo. Yo os lo agradezco mucho. Zetting. Gracias, de verdad. Que si no, me estáis bosteando todo el rato. Y no, no es divertido. Gracias. Además, es dos manos. Sí, sí. Ya ve que es dos manos. Pero son 10 de silver, joder. Que te miren bien, hostia. Es pasta. Quedaoslo, quedaoslo. No me regaléis cosas. O sea, lo agradezco mucho, coño. Pero no es necesario. Gracias.
Muchas gracias. Si queréis regalarme algo, me regaláis una freezing band y la vendo por 600 guests. Eso sí que os lo acepto, ¿vale, chicos? Eso sí que os lo acepto. No, que va, os agradezco mucho todo, chicos. Bueno, chicos, preparaos. Vale, esas novas me cago en vuestra puta madre. Quiero que lo sepáis. Vamos allá. Va, por Dios, nos lo tenemos que llevar, chicos, por Dios. Venga. Ay, Dios mío, me parece a mí que vamos a estar todo el puto día aquí. Ya lo digo yo, Ya os lo digo yo, que vamos a estar aquí todo el puto día. 54, va a estar... Sale de ahora en un minuto y medio, ¿vale? De ahora en un minuto y medio, ¿vale, chicos? Ni más ni menos. Corker Wargler, me importa una mierda. ¿Para cuándo el viaje a Turquía, Shokas, que se te ven las ideas, cabrón? José, pesado. Que no me toques la puta polla. José, cabrón. Cago en Dios, tío. Como te pille en real life, te meto un cabezazo. José, coño, pesado. Va, por Dios. Que no quiero estar aquí tanto tiempo. ¡Los odio! Por favor, Generic, ¿dónde estás, loco? ¡Corre! ¡Ahora mismo! Venga, coño. No nos lo pueden llevar. Esta vez no, tío. Esta vez no, tío. There's no way. Y no tenemos ni una puta pet. Estamos más jodidos que mis huevos. Y hago mis. Es que esto es... Es que me cago... Joder, macho, de verdad. Qué puta pesadilla, de verdad. Puto bicho de mierda. Oh. Eso te pasa por no ponerte los talentos. Nah, no te jode, ojalá los tuviese. De todas formas es más nivel, puedes fallar igual. Si fuese nivel 12 no fallaría tanto, pero... Ah, ¿cuál es el siguiente intento, por favor? ¿Alguien ha mirado el timing, por favor? Alguien ha mirado el timing, por favor, que me lo decís. Gracias, Mo. Muchas gracias, hombre. Bienvenido, no. Muchas gracias. Vamos a pillar este raptor, ya que estamos. 02. Vale, 5302. Fantástico, gracias, chicos. No, si es en el 53, no es en 02, es en 00, cabrón. Salo 7, de 7 a 9. Si es en 53, es el siguiente sale de... Sale en punto 02. ¿Fue ahí 55 o ahí 53, chicos? Por favor. ¿Hay 55 o hay 53? Yo creo que debió ser ahí 55. Esto va a salir ya, preparaos. La movida es que esto no tiene instantáneos ninguna. Bueno, el único es el mago. El único que puede robar aquí es el mago. Los pries... ¡pua! Y aquí hay un puto... Es que voy a hacer un miss otra vez y es que le voy a meter un puñetazo a la pantalla, tío. Voy a volver a hacer un miss y voy a meterle un puto puñetazo a la puta pantalla, tío. Estamos full, lo siento. No te puedo invitar, tío. Lo siento. O sea, si no, no podemos taggear los dos. Vale. Yo estoy hasta la puta polla, o sea, estoy hasta la putísima polla, de verdad. Estoy hasta la putísima polla ya, O sea, esto ya, este juego me está vacilando, vamos. Me está vacilando el puto juego. O sea, me está vacilando el puto juego, yo no sé qué hacer ya. O sea, yo no aguanto más. Estamos todos ya. Vale. Otro parry, supongo, ¿no? Me falta alguno, por favor. Si alguien me falta, que me lo diga. Si alguien me falta, que me lo diga, por favor. Rápido. Vale, yo no voy a tarjetear absolutamente a nadie. Invite Pauls. Bueno, voy a invitar a Giri porque total. Invite. Joder, otra vez el Rolling Cry, macho. Va a salir ahora, yo creo. Lo estoy presintiendo. Venga. En la puta espalda, chicos.
la puta espalda, chicos. Venga, 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 venga. Por el amor de Jesucristo, tío. Por el amor de Jesucristo. Voy a invitar al puto Giri este. Oh, Dios. Vale. Este es mío, Shokas. Joder, espero que no. Bueno, si eres de mi guild... si eres de mi grupo, ojalá sí. Pero... si no eres de mi grupo, ojalá no. Porque estoy hasta la polla. Llevo aquí una hora, chicos. O sea, estoy hasta los cojones, ¿no? Parry no, ahora es Dodge. Me cago en Dios. Es que le voy a pegar por la espalda, sin querer. Otra vez. O sea, no sé qué hacer, chicos. De verdad. No sé qué hacer. Yo más rápido a esto no le puedo dar, os lo prometo. O sea, mi máximo es este. Si con esto le calzo en la puta cara, me lo llevo. Si no, no. ¡Mis! Es que estoy hasta la polla, chicos. Estoy hasta la polla ya. Me estoy calentando ya con esto. Me estoy calentando porque estoy seguro de que en varias de ellas he sido el primero, tío. Me estoy calentando ya con el tema, chicos. Me estoy calentando con el puto tema ya. Me está tocando la polla. Es que me está tocando la puta polla, tío. O sea, llevo aquí una hora, tío. Venga, por favor, sal y lo robo, sal y lo robo, sal y lo robo. Pide el invite. Ah, vale, que estáis todos los de la guild. Pero ¿cuántos sois de la guild? ¿Cuántos sois de la guild? Ah, pero si son estos los de la guild, ¿no? ¿Por todo un día de rogue? Estamos aquí dos. Bueno, yo le voy a dar aquí, tío, y que sea lo que os quiera. Ya es que me da igual, chicos. Llevo una puta hora aquí, tío. De verdad, no fue... Lo único que te pido, aunque me lo roben, tío. Aunque me lo roben. Lo único que te pido es no hacer un miss, tío. Un miss no, te lo pido por favor, tío. No me hagas un miss porque está feo, tío. Ocho veces... ocho miss seguidos. Está feo, tío. Hostia, hay que tener un poquito de respeto también por los jugadores, digo yo, ¿no? Mira el Whisper, invítame, que yo no tengo... Ah, sí, me han dado el líder, perdón, ¿eh? Perdona, perdona. Pensaba que no tenía yo el líder, perdona. Por favor. Chicos, chicos, si la otra party lo conseguís, ya sabéis, echáis a un puto Giri y me metéis a mí, ¿eh? Me cago en... No, 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 es broma, es broma. Es broma. Es broma. La pet en agresivo lo hace solo, verás. Sí, ya. Pues he ido en parties con pet muchas veces y no lo ha hecho. Así que voy a esforzarme en conseguirlo yo. Voy a esforzarme en conseguirlo yo. Qué susto me ha dado ese. Yo creo que va a salir en breves. Yo estoy con dos magos siempre, chicos. Bueno, mi golpe siniestro es más rápido que el tuyo. Veremos quién se lleva el agro. El que se lleve el agro es el primero que le ha dado. Porque siempre va a mirar al primero que le pilla el agro, aunque luego se lo robe a alguien. Pasa que a mí me va a hacer dodge. Ya lo estoy viendo yo venir. No, quito, no me quiero meter en combate. ¡Eso yo! ¡Claro que sí! ¿O fuiste tú? No fuimos ninguno. ¡Oh, Dios mío! No hemos sido ninguno. Me cago en mi puta madre. Y yo le di esta vez, ¿eh? Yo le di esta vez y no me lo llevé, tío. Esta vez yo sí le di y no me lo llevé. No fui el primero, tío. No fui el primero, tío. Ya sabéis. Si me queréis tocar los huevos, decid tonterías en mi puto chat. Anyone not full, pues 1, 2, 3, 4... Va a salir en breves, ¿eh? Por favor, tengo que robarlo, tío. Esto va a ser imposible, macho. No, 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 no. Tío, va a salir más o menos mirando para allá, no sé. ¿Qué pet lo conseguirá antes? Porque no lo vamos a conseguir ninguno de nosotros. Va a ser la pet de hostia, qué susto. Va a ser la pet de uno de los dos counters, chicos. Seguro, vamos. La pet de uno de los dos counters se lleva el premio. Muchísimas gracias, Chester, tío, por ese pedazo de Prime. Bienvenido a Shokas Army, gracias, tío. Revenant te está usando en su sorteo. ¿Cómo que me está usando? A ver, hombre, por favor, sal de una puta vez, loco. Ánimo, Shokas, no me digas que tengo que hacer. Si quiero me convierto en el puto ogro, me cago en Dios. Grande, Gizaf, joder. ¿A qué nivel se desbloquea el vuelo en Classic? ¿Qué opinas de Canserbero? Es probablemente el mejor rapero de Sudamérica. Era. O por lo menos a mí que más me gusta. Vamos. ¿Dónde está en Orgrim que te enseña a llevar espadas con el rogue? Eso no es en Orgrim, es en Undercity.
A ver, hombre, por favor, que me voy a reventar el puto dedo, loco. Si es que no vale la pena lo que estoy haciendo. No vale la pena porque el tío lo va a taquear con la puta pez. O sea, va a depender de que el puto oso falle o que el de Paxel falle. Porque el primero va a ser la pez, no vamos a ser nosotros. De hecho, Paxel no tiene ningún ataque instantáneo a melee. Es lo que tarde su arma en pegar. Y la mía es de 2. ¿De qué velocidad es la suya? Bueno, la de todos los de aquí. La arma más rápida, pero yo tengo una habilidad directa. O sea, nadie es más rápido que yo a melee, excepto las pets. Las pets es imposible superarlas porque son IA. Entonces va a atacar instantáneo, en modo agresivo. Estoy jodido. Cállate y méteme ese dedo que agitas, pirata. Usa la poti de agilidad. No la quiero usar ahora porque no estoy haciendo nada, joder. La quiero guardar para luego porque tengo una serie de cuestos por aquí. Ahí sí que me tiro la poti, pero para estar aquí FK, pulsando el puto 3, me toca la puta polla, la verdad. A esto nada. A ver, hombre, por favor, tío. Confirmado, me he salido 5 veces y me respeta la cola. Incluso he cerrado Battle.net y me la sigue respetando. Buenas noches y que vaya bien el leveo. Hasta cerrando Battle.net, te ha respetado la cola. Pues ya está, Fox. Pues ya está, Fox, es lo que os digo yo, que la respeta cuando le sale de la puta polla. O sea, ni más ni menos, si es que estoy muy seguro de que es así, pero bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, joder, es que... Ni más ni menos, pero os lo digo de verdad, es puto raro. Me cago en Dios, qué puto susto, tío, los Rambling Cry estos. Ahora sí que sale, ¡oh, esto era... Nah, es que esto es imposible, chicos, de verdad. Ya está la puta polla, en esta pues no la voy a hacer, es que paso, tío. Nada, paso de hacerlo, nada, paso de hacerlo. Nada, es que estoy hasta la puta polla, chicos, o sea, honestamente no... No merece la pena mi tiempo estar ahí todo el rato spameando estas mierdas. Me voy a hacer la... Voy a limpiar los reactores. Igual luego vuelvo si me apetece, pero es que no lo puedo robar. O sea, no lo puedo robar, no puedo competir contra las pets. Es la primera pet que pegue, es lo que hay. Estoy busted, chicos, es lo que hay. O sea, estoy intentando evitar ser busted, pero es que me lo estáis poniendo muy difícil, chicos. O sea, me lo estáis poniendo muy difícil, de verdad. No estar completamente busted. Yo es que lo siento. O sea, a mí me pones esos putos guantes ahí y ¿qué quieres que te diga? No, tíralos a la basura. No, me los pongo ahora mismo. Me los pongo ahora mismo, joder. Es que no puedo decir otra cosa, lo siento. En 15 minutos desconectan. Ya han avisado, sí, correcto. Yo 15 minutos... De hecho, pondrá un mensaje aquí, supongo. Venga, chicos, por favor. Esta es la buena, por favor, os lo pido. Uf. Estoy pulsando como un enfermo. Oh. Shokas, ¿no ves preparación Cold Blood? No, eso al 60. Al 60 y cuando tienes 5% de hit. Si vas sin el 5% de hit, tienes que tener 5% de hit de objetos. Si no llevas este, porque si no vas a fallar un blind. ¿Sabes lo duro que es fallar un blind? Madre mía. Pon tus brazaletes que te doy 5 de HP. ¿5 de HP? Es que los brazaletes que llevo no te vale la pena gastarlos, ¿eh? O sea, bueno, si quieres gastarlo para subir skill, súbelo, pero es que mis brazos son una puta mierda. Tengo que gastarlos sí o sí. No, pues entonces toma. Ponlo, pero... ¡Vamos! Esta vez sí me lo he llevado, coño. Y eso que estaba en medio de un enchant, ¿eh? ¡Coño! ¡Un Jesucristo! ¡Sí! ¡Let's go! Joder, estaba atento porque sabía que la suerte me iba a poner todo en contra. Sabía que le iba a tradear a este. ¡Los brazos iba a salir! Estaba pulsando porque sabía que iba a salir, joder. ¡Sí, lo sabía! Joder, macho, gracias, Melan. 5 de vida ahí, durísimos, loco. Son mejores que cualquier brazer que pueda pillar, la verdad. Pues de momento, brazers, para pillar un brazer bueno... Witch Talon. ¿Tengo que pillar los Witch Talon? ¿Me los tengo que meter por el carretillas? ¡Sí! ¡Let's go! Esquinear a este cabroncete. ¿Qué profesiones llevas de rogue? Llevo herbalism y skinning. No son las mejores para el rogue, pero por lo menos gano algo de dinero con ellas. Porque luego ya las que quiera yo llevar, me las farmeo cuando sea 60 con la montura toda puta hostia y ya está. Un raptorcillo, me viene muy muy bien. Pillar una cabecita más. A ver cuántas puedo llegar a pillar. Son niveles 15. Yo soy nivel 12, ¿no? Shutdown en 12 minutos. Vale, vamos a probar lo que me habéis dicho, a ver si funciona. Aunque no
significa que funcione siempre así. Pero vamos a ver si por lo menos la primera funciona. Ahora lo sabemos. Me están cayendo todas las Raptor Heads. Me sorprende. Yo recuerdo que el lot de la Raptor Heads era bastante malo. Pero bastante malo. O sea, no recuerdo que me cayesen tan fácilmente. ¿Tengo las Raptor Pla... las de los sabanas? No, ¿verdad? Vale, ok. Os la robo en vuestra putísima cara. Let's go. Joder, no fallo de nada. Fallo muy pocos ataques. No sé. Me sorprende fallar tan pocos. Fumarme esta clase de mandanga. Voy a tener que tirar una puta venda porque me está reventando la puta cara, tío. Voy a tirar una puta venda, macho. A tardar 15 minutos en estar on. Espero. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esquívame esta. ¡Pum! ¡Gilipollas! ¡Hostia! Me tengo que tirar poti. No me metas un crítico. ¿Lo mato de un eviscerate? Yo creo que sí, venga. Uf, es que no me quiero tirar la puta poti, tío. O sea, de verdad, no quiero gastar las dos potis que me quedan. Si me tengo que palmar, pues palmo, tío. Pero las potis no las pienso gastar. Sudo la polla. No, me lo llevo. Pam 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 pam. ¿Qué adobo utilizas para questear? El questi se me buguea. Utilizo el questi. Pero si se te buguea, pow. Barra reload. Esto, mira. Barra reload. Pones eso, pero sin el espacio al principio. Me cago en Dios. Dos que no, cabrón. Me tengo que tirar el básico. Esquívalo todo, por favor. Esquívalo todo, por favor. Me tengo que tirar poti. Tenía que haberme tirado el evasion antes, macho. Si ahora te escapas, ¿no? Ya, ya, ya. ¿A qué level puedes llevar dos espadas siendo rogue? A nivel 10. Lo aprendes en el trainer de rogue. Por cierto, la quest de los kobolds de la mina del noroeste se puede hacer, no es como en los privados. ¿En serio, Rux? O sea, es un error de los privados, ¿no? Ok, interesante. Creo que la tengo ya, ¿no? Ah, no, no la tengo aún. Ah, pero es que yo creo que esa quest te la dan en Ratchet, ¿no? ¿O no? Pues no. Pero sí, 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 se puede hacer, la haré, ¿eh? Pero lo resisten. Ah, qué pena. Gracias. ¿Quién me lo ha tirado? Kiss. Este es nivel 16. Pues que estos me cuesta mucho matarlos, chicos. Estos me cuesta el puto horror matarlos. Voy a meterle Gouge. A lamear un poquito. A meterle un buen throne. Aunque me deben de quedar muy poquitos thrones, ahora que lo pienso. Voy con 48. ¡Oh, qué asco! El poison este, no me acordaba. Gracias por la cura. Tírate la poti de ágil. Tienes mucha razón en tus palabras. Hostia, he perdido los puntos de combo. Vamos a ponernos los Sharpen Blades. Vamos a ir bien buffed. Bien buffed, chicos. Que estos son niveles altos y dan un poquito por el carretillas. Vamos a por estas. Shokas, ¿cómo cuentas los puntos de combo? Pues porque me salen aquí en el enemigo. ¿Cómo los cuento? Mira. ¿Veis? Un punto de combo. Dos puntos de combo. Puta vida, sin jugar desde Kat y después cada vez que mato un mob busco la montura. Ah, mira. Amigo mío. No haces quest, solo matas mobs. Estoy haciendo una quest, pero chicos, ¿de qué estamos hablando? Ah, bueno, claro, es que no la tengo ahí puesta. Joder, no os estáis enterando algunos. Esperad, que la pongo. Estoy haciendo Harpy Riders, coño. Esto. Es que no la puedo poner ahí, ¿no? 5 cuestas de time, vale. Lo voy a quitar. Explore de la movida esta. ¡Hostia! Buah, esta está dura, ¿eh? Ah, bueno, yo se la mata a mí, por favor.
de Forgotten Pulse, la quito y me pongo Harpy Riders y ya está. Y luego hay otra, ¿verdad? De Harpies, ¿no? ¿Cuál es la otra de Harpies? ¿De fumar mandanga? No me acuerdo cuál es. Bueno, whatever. No, es Witching Talon, es la misma. Vale. ¿Cuánto dormiste? 5 o 6 horas. Muchas gracias a todos por los follows, chicos, de verdad. No os puedo enumerar, os estáis calentando, de verdad. Muchas gracias a todos por dar follow al canal. Os lo agradezco un montón de corazón. Gracias, chicos. Espero que lo paséis bien por aquí. En lo de las noticias pone que BFA Classic harán reset de 1 hora. No me toques la puta polla, tío, de verdad. No ponía eso en el puto post. De verdad lo estás leyendo, Aitor. No me jodas, tío, y no me hagas mirarlo porque no ponía eso. Yo he leído un post que ponía el reset en Classic va a ser de 15 minutos. No me jodas, tío, de verdad. Hostia, ¿otra vez este tío? No, coño. Son 15 minutos en... Por favor, ¿alguien me puede pasar el link, por favor, para que veamos que eso no es así? Por lo menos el que yo leí... Oh, sería otro post el que yo he leído, entonces. Sería otro post. Hasta las 4 no vas a poder conectarte porque es 1 hora, por si no lo has leído bien, cojones. Vale, pero pasádmelo. Si es así, me lo decís. Pero vamos a ver. Vamos a ver, aquí pone World of Warcraft. Por favor, ¿me queréis dejar de pasar cosas que no son y me queréis pasar el blue post que pone que van a ser 15 minutos? Vale, pues pasadme el blue post, ¿vale? Si puede que tengáis razón, ¿vale? Si no pasa nada, pero pasadme el post. Me da igual lo que digáis. Me pasáis el post y lo vemos. ¿Vale? Pasadme el post. Me da igual lo que penséis. Este es el post. Pues mira, espera, que te pongo yo el post. Mira, pum, 9 días baneado. ¿Qué te parece eso? La semana que viene nos vemos. Vale, ahí está. In order to address some issues relating to the queue system, we will be restarting all WoW Classic Realms at 3 a.m. August 28. We estimated the minimal downtime for WoW Classic the Realm to about 15 minutes. A ver, esto es como lo otro, ¿no? Como lo de que si me salgo del cliente no funciona, ¿no? Lo que pasa es que esto os lo puedo demostrar. 23 a 4, 23 a 4. Tíos, de verdad, leed los putos posts. Yo es que no sé a qué cojones andáis, de verdad. Es que no entiendo, ¿verdad? 23 a 4, 23 a 4, pero chocas, 23 a 4. Por favor, tío, de verdad. Estáis completamente desinformados. Es que no leéis las cosas. Yo no entiendo. No entiendo. Vale, vamos a por las de la... Por los del norte, yo creo, ¿no? O estos. Estos de aquí. Sí, creo que hay uno de mucho nivel aquí, macho. Es que los de mucho nivel me rompen la puta cara, tío. Es que yo a los 16 no los quiero matar. Yo voy a por los 15, tío. Que los otros me rompen, pero la puta cara literal, ¿no? Puto retrasado de los cojones que eres, imbécil, que pone que es de 3 a 4. Pero este chico está... No sé si está de coño o no, pero por si acaso le voy a meter un baneo, porque no sé si está insultando a alguien del chat. No sé si está, me está insultando a mí. No sé qué le pasa. Está un poco tilted. No sé qué le pasa. Que sí, joder, que el post yo lo leí también. Yo pensaba que era de 3 a 4 también. Yo también lo pensaba. Pero ese post dice que no lo sé. Es que a lo mejor es de 3 a 4 al final, no sé. Pero el post no dice eso. Simplemente. O sea, yo me fío del post azul, joder. El downtime es downtime. Downtime es downtime. Deja abierto el cliente de Battle.net. Lo tengo. Lo voy a dejar abierto. Vamos a probarlo con tal. A lo mejor funciona, joder. No digo yo que no. No voy a ser yo quien os diga que no. No voy a ser yo. Abrieron un server más en NA. Ok, gracias por la ayuda, por cierto. Miskoj. Este es Miskoj Jones. Gracias, hombre. Es que Miskoj Jones, ¿no? Hostia. Bueno, este es 14, este está bien. Toma, hostia, hombre, espabilado. Uf. Un segundo, chicos.
Sí, está bien, no pasa nada. A ver. Pone aquí, a ver que me estoy muy lo que me han pasado. World of Warcraft Classic Battle for Azeroth reiniciaremos los reinos el miércoles 28 de agosto entre las 3 y las 4. Pero, vamos a ver. Aquí pone reiniciaremos los reinos entre las 3 y las 4, no de las 3 a las 4. O lo estoy interpretando yo también mal esto, porque a lo mejor estoy interpretándolo yo mal esto. Aquí pone que lo harán entre las 3 y las 4 lo van a hacer. No pone que sea de 3 a 4. O es que no saben redactar en Blizzard. O sea, no sé, ¿lo estáis leyendo bien o no? Es que no sé, es que a lo mejor soy yo tonto, no lo entiendo. Joder. Pero va a ser entre las 3 y las 4, no sé si sabemos si lo vamos a hacer a las 3 y cuarto, o a las 3 y media, o a las 4 y los cuarto. O eso es lo que pone, yo por lo menos es lo que entiendo, no sé, chicos. De verdad. Es que os ahogáis en un vaso de agua, de verdad. Os ahogáis en un vaso de agua, no sé, hay que leer lo que pone, hay que es lo que pone. Porque va a ser entre las 3 y las 4, y que la duración estimada son 15 minutos, punto, joder. No opinéis. Leed. ¿Qué es lo que pone? Joder. Que no sé, macho. No sé. Que a lo mejor luego es de una hora, ¿eh? Cuidado. A lo mejor el estimated time no es correcto. A lo mejor, bueno. Pero poner... No pone eso, joder. You don't read. You don't read. Pues FK y ya está. Ya está, FK. Ya está. Tú no estás, pues FK. Joder. ¡Cago en Dios! Creo que han sido... Ya están los servers. A ver. ¡Es una hora! ¡Es una hora! ¡Es una hora! ¡Es una hora, gilipollas! ¡Es una hora! ¡Pero no ves que le dice Miser! ¡Es que es una hora, gilipollas! ¡Pues me voy a morir, me da igual! ¡Es una hora, no! ¡Sí, es una... ¡Payasos! Joder, todo el día hablando sin saber. ¡Payasos! Eso es lo que sois. ¡Unos payasos todos! ¡Joder! ¡Es una hora, es una hora! ¡Date la puta boca, hombre! ¡Y lee los putos grupos! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Es una hora, es una hora! Pesados, macho. Ha respetado la cola, eso sí, eso está bien. Vamos a ver. Voy a minimizar esto mejor. Ahí está. Vale, vamos allá. Vale, tengo que meter un par de días más y ya continuamos. ¿10 minutos al final? Sí, sí. Bueno, yo no me esperaba que fuesen 10 minutos, pero... Yo me esperaba 15 minutillos, pero es que no es normal que metan una maintenance de una hora, chicos. El segundo día. No puede ser, tíos. Es que me parecería súper raro que hiciesen eso. Me parecería súper raro, porque ahora mismo hay demasiada gente jugando. Un segundo día. No puedes meter un maintenance de una hora, tío. Da igual la hora a la que sea, da igual que sea a las 3 de la mañana. No puedes meter un mantenimiento de una puta hora. El segundo día de Classic. Jodas. No jodas. Sí, no lo sé, no lo sé. Puede ser que sí. Joder, he hecho mal en morirme, macho. Me he suicidado como un gilipollas, la verdad. Podría haber metido al sprint y haberme ido. Pero bueno, no, era por hacer la broma, la verdad. ¿Qué creéis que habrán hecho? ¿Habrán arreglado el tema de las colas? Es que no creo que eso sea solucionable. La verdad. ¿Cómo creéis que soluciona eso? Te quiero, tío. Me alegro que hayas entrado. Espero que no te pase más, bro. Solo quiero que seas feliz. Gracias, hombre. Pero si no se trata de... Si no se trata del tema de entrar. Se trata del tema del funcionamiento actual del cliente y de las reservas. Que está mal. Aunque entres así, está mal. Sigue estando mal. No debería funcionar así. Aunque esto sea verdad. Que aún no lo sabemos. Tendremos que hacerlo 20 veces para ver si es verdad. Pero sea verdad o no sea verdad, no debería funcionar así. Si es la única duda la que quería esclarecer, nada más. ¿Podré ir a nivel 12 entonces al final? Yo creo que sí, ¿no? Nobrak ha pillado las dos quests de Thunderbluff.
que... O son dos o es una en Thunder Bluff, chicos. ¿Cuántas quests hay en SFK, en RFC de Thunder Bluff? ¿Hay una o dos? No me acuerdo. Ok. Son dos, ¿no? Vale, vale, perfecto. Pues si ya las tiene él, ya no las comparte y estamos. A ver, no quiero resucitar y volver a palmar, si es posible. Así que voy a resucitar... Pues... ¿Podré meterme en este al directo? Puede que sí, pero estoy súper surrounded, ¿eh? Estoy súper surrounded. Vale. Vamos a irnos para un rincón. Nos farmeamos esto antes de ir a Orgrimmar porque tengo piedra. Así que cuando estén preparados, tiro de B y a tomar por culo. Venga, vamos. Hola, ¿cuál es el addon del seguimiento de la misión? Que yo sepa no son addons, ¿no? Ahora ya me confundo entre cuáles cosas son addons y cuáles no. Que yo sepa... No, no me voy a morir, ¿verdad? Me traigo 8, por Dios. Vale, vale, vale. Eso es aquí. O sea, tú vas a tus misiones, le das shift y te la pones. Esto no es ningún addon, vamos. Esto es el juego en sí, vamos. Le das shift y te la pones. Shift y clicas. ¿Dónde aprendo a llevar la espada de en Undercity? Pregúntale a una abominación. Las abominaciones esas súper grandes. Le preguntas a uno. Y le preguntas. ¿Dónde está el Battle... el Weapon Master? El maestro de armas se llamará en castellano. ¿Dónde está el Weapon Master? Y él te lo indica en el mapa. A las abominaciones esta es la entrada. Chocas, pongo una buena playlist para jugar. Un saludo desde Argentina. No quiero poner ninguna playlist porque me encanta el sonido del juego y porque hace mucho que no lo escucho. Entonces no lo voy a poner porque me llena de paz escuchar este sonido. Pues no lo quiero cambiar. ¿Este tío está cogiendo una puta planta o está FK? Yo creo que está FK y le voy a robar la planta. Ah, no, 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 es que la planta está ahí arriba, loco. Creo que la puedo pillar, la Earthroot, ¿verdad? A ver, espera. Earthroot, ¿puedo pillarla? Creo que sí, ¿no? Perfecto. Vamos a pillarla, chicos. ¿Se pueden saltar las colas si estabas jugando? Sí. Sí, y si te deja el juego. Vamos. Muchas gracias por los follows, Sencias, Bistred. No sé por qué me está siguiendo tanta gente últimamente, pero os lo agradezco mucho, chicos. Gracias por hacer grande el canal. Os lo agradezco mucho, chicos. Gracias. ¿Alguien sabe si van a poner las pestañas de servers españoles? Eso no lo sabe nadie, pero probablemente no. Pero no lo sabe nadie. Esto es nivel 17, no lo mato ni de todo. Voy a tirar la base. Me voy a cargar porque... no sé por qué. Porque no le hago daño. ¡Mira! ¿Veis ese daño? ¿Veis ese daño de 5 de daño? ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es eso? Un Glazing Blow. ¡Me cago en Dios! Tengo que tirarme la poti. Eso es un Glazing Blow. Y es lo que os pasa contra los bosses. Cuando os le pegáis a un boss y de repente veis que no hacéis prácticamente daño, es porque habéis sido un Glazing Blow. Y eso se mejora con el hit. Con el hit no. Con el expertise del arma. De lo que os estaba hablando antes, ¿os acordáis? Pues no me quedan potis, tío. Y encima no me hizo daño, pero pensé que me iba a dar, tío. ¿Cómo me tocan así la puta polla, tío? De verdad. Pero bueno, Dios. Hago en Dios, tío. Pues me quedo sin potis. No, no tengo otra, chicos. Lo que hay. Avisadme cuando lleguéis que tengo piedra. Y tengo yo la quest de Undercity. Joder, me está reventando, loco. Me está curando este tío, ¿verdad? Bueno, mal. Ah, es Leijon. Joder, grande. Muchas gracias, hombre. Eso es. Muchas gracias, loco. Hostia, más tal. Muchas gracias. Esas son gordas, ¿verdad? Son distintas esas, ¿no? Esas son de tres, ¿no? Ah, de puta madre. Vale, muchas gracias. Las iré usando poquito a poco. A ver si me descargaba este. Yo creo que... espero que sí. Pero no lo tiraban hasta las 4. Que no. No lo tiraban hasta las 4, coño. Si es que eso no lo ponía en ningún sitio. En ningún sitio ponía eso. En ninguno.
Absolutamente ninguno. Que podían hacerlo, sí, pero ponerlo no lo ponía. Minor Hearthstone. Hostia, pues esto me viene muy bien, hombre. Joder. Qué buena, loco. Muchas gracias, pero ¿qué eres? Alchemist. Toma, te doy las plantas, por lo menos, que tengo. Toma. ¿Tengo alguna planta? Toma, un Earthroot. ¿Quieres Alchemist? Quédatelo, joder. ¿Y tengo alguna planta más? Bueno, ¿no las quieres? ¿O no eres? Ah, vale, ok. Gracias. Pues muchas gracias, hombre. Voy a poner primero esto y luego ya me pongo las potis. Pues han quitado las colas. ¡No hay colas! ¿Has podido entrar de una? ¡Wow! Pues va a estar muy lleno todo, ¿no? ¿Por qué no me va el Energy Watch? No lo sé. De una entramos todos, me alegro mucho, coño. O sea, ¿y qué han hecho? 400 layers, ¿no? Supongo. Han metido 400 layers y a tomar por culo. A mí me parece bien, vamos, que lo hagan. O sea, que metan 400 layers y apunta pala y ya está. Yo he entrado de una sin estar antes dentro. Claro, por eso a lo mejor yo también entré. Porque no había cola. Y a lo mejor no era por el truquito. Por eso os lo digo que... ya veremos cuál es el truco que funciona. Es que a lo mejor a partir de hoy no hay colas. Sería la polla, vamos. Sería la puta polla. Estos no están ahí, ¿verdad? A ver. Durotar, Durotar, The Barrens, nada, tal. Fumadores de auténtico estiércol. Es que al set 16 me cuesta un montón matarlos. Me cuesta un puto montón matarlos. Madre mía. No, 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 no me ataques el de atrás. Me cago en su puta madre, estoy muerto. Voy a darle a este para que ya no os dais andáis. ¡Oh! No lo he pillado. Vale, este sí que me lo puedo cargar si corro. ¡No! ¡No! No tengo base. ¡Oh! Le damos una piedra. Vamos allá. Ahora tengo bindeada. Ay. Muchísimas gracias, Laponia, por los 200 bits, hombre. Te lo agradezco un montón, coño. Gracias. Oh, Dios mío, cómo me toca la puta cacarza. No tenía evasion, no tenía nada. Podía haber gastado un blind de esos. Pua, es que gastar ahí un blind es de hijo de puta, macho. Si tiras ahí un puto blind es que eres un hijo de puta. Prefiero morir, la verdad, antes que gastar un blind ahí. Honestamente, prefiero morir que gastar un puto blind ahí. Por cierto, no tengo las comidas vindeadas ni nada. Pues es que de momento no estoy resteando nada, la verdad. Estoy yendo a vendas, porque las vendas como son baratas, voy más o menos tirandillo con ellas. Hostia, tengo dos potis de las buenas, cuidado. Vale, vale. Muchísimas gracias, Laponia, por esos 200 bitazos otra vez, gracias. Y muchísimas gracias, Shaz, por ese puto prime que me acabas de tirar a la cara. Bienvenido a la Shokas Army, muchas gracias, tío. Seguro que no hay cola, quiero loguear para ponerme addons. Pff, yo no me fiaría, Sagasta. Si estás jugando, yo no me salía ni de puta coña, tío. Yo no me saldría ni de puta coña. Qué difícil es este WoW, ¿a que sí? Magnemoto. Eso es lo que más mola, tío. Lo que más mola es estamparse, morir 40 veces, forchar en la machine gun. Y ya está, tío. Level 12, level 15, level 16 y level 16. Bueno, bastante bien. ¿Quién es Nobrak? Nobrak es Diamond. O no es Diamond. O Diamond se llama Diamond. No lo sé. Ya no hay cola y las poblaciones han bajado, parece, de medio abajo todos los servers. Nice. Nice. Me alegro de que sea así. Me he muerto más veces del level 1 al 5 que en 2 años desde Legion. Sí, macho. Sí, macho. En NA no hicieron restart. NA sigue siendo un infierno en las colas. Vale, porque habrán probado en EU, que somos un poquito las ratas de alcantarilla, para hacer pruebas. Habrán probado en EU si funciona este sistema y luego lo probarán en NA, ¿no? Me parece una puta pasada el WoW Classic, sinceramente. Me alegra mucho de que te guste, hombre. Es el mejor MMORPG de todos los tiempos, en mi opinión. ¿Cómo va, Shokas? Todo muy bien, Karma. ¿Tú al final estás jugando o qué? ¿Te has metido unas horitas o qué? ¿Pero de qué sistema hablan? O sea, ¿cómo va eso? Pues nada, simplemente han un sistema que desconozco, con el que
no hay colas. Simplemente ahora mismo no hay colas. Según estoy leyendo por ahí, a lo mejor me estáis mintiendo algunos, pero según estoy leyendo por ahí me estáis diciendo que no hay colas. Pues no hay colas, no hay colas. O sea que han implementado un nuevo sistema, porque en el sistema actual no había colas. O sea, había colas, perdón. Gracias por el choque. Alright. Me fumo un caquero. Oh my god. Miss Dodge, parry, parry, miss. Let's go. Fantastic. Fantastic. Oh, este parry me acaba de destrozar. Pero no me toques la puta polla, cabronazo, hijo de la gran papilla. Que me he tirado la poti a tiempo, tío. No me hagas esto, cabronazo. Te odio con toda mi alma, hijo de puta. Dios. Otra puta pateada por el puto Spellbatch que me he comido. Me cago en mi puta madre, ni tirarme una puta poción puedo, tío. Es que me cago en Dios. Tírame un res, chamán. No puede. ¿Dónde está el chami? ¿Cómo se llama el tío? Globe. 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 Yo, Globe. Yo, Globe. Can you res? A ver si me puedo contestar. Ah, vale. Es del stream, ¿no? Oh, no tienes revivir aún. Lo debes de aprender prontito, pero no debes... Claro, es que yo creo que lo aprendes al 16, tío. O al 18. Como muy tarde al 20. Pero yo creo que antes del 20 aprendes el res, ¿no? Me cago en mi puta madre, tío. Bueno, otra puta pateada. Me cago en Dios. ¿Te gusta más Classic que LK? Hombre, por supuesto. No más que TBC. Mira cuántos fantasmas, Simach. No soy el único. Y este de Represent también ha palmado, cuidado. No soy el único de Represent que ha palmado aquí, El Kellor también ha palmado, Kellor está done. También. Esto es la puta polla, tío. Estamos todos aquí muriendo como putas ratas. Como putas ratas. ¿En los rogues puedo utilizar hachas? No. Choquitas, ¿es posible que algún día hagas una guía de addons útiles en Classic? Sí, la haré. Pero no será pronto. ¿No te has aburrido? ¿Cómo me voy a jugar? ¿Pero no ves que es frenético este ritmo? ¿Cómo me voy a aburrir? ¿Que he mirado el chat 2 segundos y estoy casi muerto? ¡Joder, 59, loco! Es que me va a matar. ¡Hostia, no me ha matado de puto milagro porque se ha puesto a correr! ¿Cómo me mete una hostia? ¡Ah, se va a dar la vuelta al final! Tú sigue. Que al final se da la vuelta. Me cago en Dios, loco. Joder, ¿cómo me voy a aburrir, tío? O sea, es que ¿cómo me voy a aburrir? No sé. O sea, ¿tú qué gameplay estás viendo? Silverleaf, venga, vamos a por allá. ¿Es cierto lo de las colas? Creemos que sí. A mí me ha funcionado, pero no lo sé. Oye, muchas gracias por los foros, chicos, de verdad. Os estáis calentando, gracias, de verdad. Gracias, Jaino, Alex Cronos, Nordealboni, Jurflu, Danged, Volkfuri, Tulwar, Armeis, Buwer. Gracias, chicos. A ver. 5 de 8. ¿Alguna plantita por aquí, por el fondo? De casualidad. No, aquí el fondo ni de coña. Porque esos son niveles altos. No, no quiero problemas, me voy. No quiero problemas. I'm fucking out.
Ese Danglebeef, muchas gracias, tío, por utilizar tu premium en este canal. Bienvenido. Los venenos chocas, me cago en Dios, es verdad. Tengo que ponerme los venenos. Los venenos impostor, ¿no? Son estos. Los putos venenos impostor. Vamos allá. Y muchísimas gracias, nos ríe al Bonnie por también tirar el puto Prime. Pero qué grandes, chicos. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Me sorprende que haya casi 3.000 personas a las putas 3 y media de la mañana de un miércoles. Qué grandes, chicos. De verdad, os agradezco mucho que estéis aquí. Si pudiese, pues practicaría sexo oral con vosotros. Pero... A ver. Voy a regenerar un poquito de energía. ¡No! Me he cargado los dos. Quiero Slice and Dice y puleo a este. Si no pierdo los puntos de combo. Gracias a ti, Shokas, que me has regalado una sub. De nada, hombre. Es un placer. Oh, no me da tiempo a cortarlo. Dormir no es necesario cuando Shokas está en directo. Grande, señor Botas. Muchas gracias, hombre. Vale, está muerto. Alright, un taloncito más. Otro taloncito más. Y este también. Contra este me voy a tener que curar porque me va a romper la puta cara, tío. ¿Cómo te va, Tete? Muchas gracias, Julius, hombre, por los 100 bits. Me va muy bien, la verdad. Me va muy bien. Pues nada, tío. Parry, Dodge. Parry, Dodge. Me cago. Es que me cago en tu puta madre, tío, al final. Al final me cago en tu puta madre. Pues la parry. Vale, pues nada, hombre. No te voy a poder pegar, loco. No te voy a poder pegar, loco. ¿Esto qué coño me hace? 20% de curar al puto enemigo. Estás de coña, hombre. Hostia, me cago en mi puta madre, hombre. Holy funk. ¿Cuánto le falta a estos para llegar? Orgrimmar, 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 Orgrimmar. Estáis. Estáis para ir ya. Que tiro piedra. A ver, que me falta una, chicos. No me voy de aquí sin una puta pata ni de coña. Que si no, luego tengo que volver andando. Me toca los huevos. Vale, ok. Esta me cae, me cae, me calla. Me calla. Vamos. Voy a tener que tirar una cura o me muero. Vale, me mete el veneno, o sea que me puedo seguir curando. Barry. Me voy a morir. Oh, corre, menos mal. No, 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 ¡hostia! ¡Es Jesucristo! ¿Quién me ha resucitado? ¡Pirtuk! ¡Chaval, es el mismísimo Dios! ¡Hostia! ¡Qué grande, macho! ¡Kiss! ¡El Jesucristo! ¡Mamá! ¿Lo ves? Searching for the Lost Satchel, vale. Ese es el tío que está en la puta... En la cuesta, eso. Sí, sé cuál es. Es hijo de puta. ¿Tengo alguna poti que tirar? No. Uy, qué... Uf, estuve a punto de pulear. De puto milagro, chicos. For the Lost. Uy, cuidado que viene, gente. No dejo en CC a este. No dejo en CC, no dejo en CC. Vamos a... al que está low. Cuidado, eh. Tía, como tanquea el puto Rebe, ¿eh? Con la puta arma de los manos, el cabrón. Gente, ¿cómo se saluda una hermandad? Poniendo barra Hellkit. Una Hellkit. Ya, muy buena escuela, está curando bien, ¿verdad? Vamos, vende. ¿Cómo vamos de DPS? Me va ganando el puto futuro, ¿pero esto qué es, chaval? No estará haciendo trampas de alguna forma, no, ese cabrón. Está muy fuerte en real life, igual le está
pegando muy fuerte al teclado, cuidado. A ver, espera, déjame inspeccionar a ver la basura que lleva este. Dos de intelecto y dos de estamina. Great. Great. Toma. Y toma esto, pues si lo quieres también. Bueno, si no lo quieres, lo vendo al vendedor, ¿no? Bueno, el escudo no te lo pongas, vete con dos manos. Si vamos bien con dos manos, vete con dos manos. A mí me da igual. Shokas, el hunter del que hablan es este tío. A ver. Journey WoW. Hijo de puta, va al 30 y pico. Sí, sí, es verdad. 5000 viewers. Está al 37, qué animal. Hizo lo mismo en Northdale, ¿no? Sí, será un tío que lleva haciendo, practicando eso la de Dios, de tiempo, ¿no? Seguro. Oye, muchísimas gracias a todos por los follows, de verdad. Es que me estoy dando muchísimos follows, gracias, de verdad. Muchas gracias, chicos. Os lo agradezco mucho, de corazón. Si me olvido de alguna suscripción, me sale. Alright. Un segundo, perdonad. Espera. Vale. Perdonad, Perdonad, es que tenía que leer una cosa privada, nada más. Pues anda que el pastizal que puede ganar ese bosteando a la gente al 60 se le va de las manos. Pues sí, la verdad. Porque el bosteo a nivel 60 se tendré que pagar en clase. Mamá. Porque Blizzard no lo va a permitir. Blizzard no lo va a permitir. O sea, evidentemente va a ser piratilla. La gente que haga eso va a ser piratilla. Pero va a haber gente que lo venda a chinos de estos cabrones a punta pala. Pues imaginaos a lo que se venderá. Es... flipas. ¿Cómo has quitado las águilas de las barras? Un addon me las he quitado, pero no sé cuál. Cuidado. Hostia, está para el rebe, ¿eh? No es hacha. No la quiere, pero cacha lleva este cabrón. ¡Hostia! Streamer Benefits. Esta no le ha caído, chicos. Esta no le ha caído. Esta es Streamer Benefits, os lo digo yo. A ver, tenemos ventajas. Al tener 3000 vivos cada uno, pues... es normal. Es que es rápido. Es lo que hay. Yo no lo he pedido, os lo juro. O sea, a mí no me importa estar full metal. Yo me voy ganando las cosas. Pero claro, que a mí me regaláis cosas que queréis conseguir. Me regalasteis el puto arma de nivel 5. Pues ¿qué voy a hacer? ¿Deciros que no? Pues claro que no. O sea, es con arma de nivel 5 me viene que flipas. Espera, te los quito encima. Vamos al lobo, No os enteréis para allí que hay otro, Cuidado. Hablamos aquí. Creo que no, pero. Cuidado. Pues se ha tirado el Blue Fury, El Rebe. Creo que ni lo curéis. Vale, level up. Capitán Falco comenta, ¿me podrías decir por qué, cómo poner tu vara del personaje donde sale tu nombre que se vea el color de tu clase de fondo? Sí. Eso es el... Es que, macho, no sé exactamente qué hace cada addon, chicos, porque como descargué un paquete, generalmente me lo sé todo a la perfección, porque me los voy bajando yo duro. Pero en este caso yo creo que es el Brick Leaf Nameplate Calas. Es que me dicen que no es muy bueno y estoy confuso, jaja. Compensa hacerse un Warrior DPS en Classic que te dicen que no es muy bueno. El que te haya dicho que el Warrior DPS no es muy bueno en Classic no tiene ni puta idea de Classic. El Warrior DPS es la mejor clase de Classic. ¿Cómo que yo insulto?
¿Retrife eran los más mierdecillos en DPS? Correcto. Disculpa que te moleste, pero ¿dónde descargaste ese paquete de addons? Aquí. Bajaoslo. Yo no los llevo todos, ¿eh? Hay algunos que me quité. Ya poned los que queráis. Que no me acordaba que tenía ahí un link para bajarlos, chicos. Si no os lo hubiese pasado antes. No me acordé. Y ahora lo acabo de pensar y he dicho, hostias, el Tolux estuvo poniendo ahí movidas y tal, ¿eh? Y sí, tenía un link. No me acordé. Si no os lo hubiese pasado antes. De hecho, ¿qué cojones? El... ¿Hay algún moderador por aquí? ¿Hay algún moderador que me pueda cambiar el lo de los addons y que ponga ese link que acabo de poner ahí? ¿Hay alguno que lo tenga? ¿Hay algún moderador por aquí? Igual estáis todos dormidos, los moderadores. Porque ahora, si pongo eso... Si ponéis addons, me sale el otro. Mierda, no me ha dado tiempo a tirar los slacks. Ahí está, fantástico. Muchas gracias, Winter, tío. Cojonudo. Y gracias, Focus, a ti también. Gracias por estar por aquí, chicos, echando una mano. A ver. Alright. Hostia, vaya rage hacen, en área. Voy a ponerlo de este lado. Ah, sí, muy buenas curas. Está curando muy bien el Lure, ¿eh? Está yendo aguantado todo. Bueno, no, el Lure está pegando. ¿Qué coño está curando? Está curando el Pies, ¿no? Sí, porque el Lure está aquí. Pero no pega en oso. No sé por qué. O sea, pega más con la vara que en oso. Raro, ¿no? Complete quest. Ley de Green Totem. Paso de blanco, vale. Una maza de una mano de nivel 12. De 4 de attack power. Me la llevo. Esta para papá. This is for daddy. This is for daddy. ¿Dónde aprendo mazas? Uf, en Thunderbluff, probable. Alguno lo sabe, seguro. Thunderbluff, probable, no lo sé. He ido por la pizza y las galletas y están con la misma manzana que antes. ¿Cómo, cómo? Ah, sí, estoy con la misma manzana porque la estoy comiendo de chile. Slayer the Beast, Pearls of Shadow, ¿vale? Hidden Enemies. Esa es la del fondo. Testing Enemies Strength. Rage Fire Shab. Alright. No me jodéis que me voy a quedar a un puto chamán. De coña, vamos. Hacia adelante no hay chamanes, tío. Tengo que pillar uno. Rage Fire Shab. Te hago un puto uno contra uno. Payaso, te voy a humillar. ¿Creéis que me lo hago o no? 759 de vida. Antes te voy a robar, payaso. Ay, bueno, le robo, ¿Creéis que me lo hago o no? A ver si le robo. Me ha pillado. ¿Le puedo robar igual? Nice. No, no me vengas a ayudar, coño. Que van uno, contra uno. Nada, que va. Muchas gracias. ¡Hostia, que se cura! ¡Oh! ¡Hostia!
Le debo cortar las curas, más bien, ¿no? Vale, que me pegue, le puedo columnar aquí. Vale, esta sí que se la corto. ¡Oh, su puta madre! No me llegó la energía. Mirad qué largo es el Gouge, ¿eh? Es la polla, tío. ¿Puedo columnar? ¡No! Pues menos mal. A ver, me podía tirar una poti, una venda. Me lo daba hecho, ¿eh? Cuidado. Pero gracias. Me faltaba un shaman. All good. Léeme, please, qué talentos son los mejores para... ¡Hostia, qué pinchazo me ha dado! Me cago en Dios. A veces me pegan unos pinchazos que me revientan. Pero ¿cómo me debo a mi público más indiferente? Como si me muero. Léeme, please, qué talentos son los mejores para levear con el mago Frost. Frost siempre. ¿Pero cuántos subs hay aquí, LOL? Pues lo pone ahí arriba. 2558. No, aquí no estarán los 2500. Estarán... no sé, igual 500 o así. Vale. ¿No tienes el backstab? No, porque juego... combat. Entonces ni me lo subo. Pues no me hace falta, no llevo una daga nunca. Los buffos de las armas, cierto. Ahora me lo pongo. A ver. ¿En Classic juegas sutileza también? Sí. Juego híbrido. Juego sutileza asesinato, pero sí, es sutileza. Es... prepárate un colbuff. Ragged Leather Pants. Interesante. Cuando tenga curro me suscribo. Muchas gracias, señor Botas, hombre. Lo entiendo, hombre, lo entiendo. Mira los susurros, no tengo ninguno ahora. No decía por eso, pero joder, qué pasada. Muchas gracias, hombre. Sí, es una pasada, la verdad. Vale. Muchísimas gracias, Tirank, por ese pedazo de Prime. Bienvenido a la Shokas Army, tío, muchas gracias. Espero que te lo pases bien por aquí. Y muchísimas gracias, Base Trollso, por ese pedazo de Tier 1. Bienvenido a la Shokas Army, a ti también, muchas gracias, tío. Espero que te lo pases bien por aquí. Base Trollso, tú eres streamer, ¿no? O sea, tú eres uno de los chicos que está con... ¿cómo se llama este chaval, hombre? ¿El que se parece al Es el Capo? Bueno, se parece. Quiero decir, tiene la voz muy parecida al Es el Capo. El... joder, ¿cómo se llama? Hostia, el de Shining Game, puede ser. El que hace algunas veces el Juernes, este, la noche de los Juernes, no sé qué. Yo me la pongo a veces. Es que The Shining Game es un streamer, es un chico que bueno, streamea por las noches y el chaval hace de vez en cuando una especie de... como un consultorio, no es un consultorio, es una charla, ¿no? En la que está hablando con otros creadores de contenido y tal, y es divertido. Se llaman los Juernes. Noche de los Juernes o algo así. Se llama, no me acuerdo cómo se llama. Y la escucho de vez en cuando rollo podcast. Mientras estoy jugando alguna movida, tal. Creo que tú eres uno de ellos, ¿no? Con el polo, ¿no? Eso es, correcto. Por aquí andamos tan fuerte con Crazy también. Muchas gracias, hombre. Te lo agradezco mucho. Espero que te lo pases bien por aquí, coño. Ese RFC tiene que caer más rápido. Ya, macho. La verdad es que sí, Zarcos. Estoy en la puta mierda. Yo es que estoy mirando el chat. Es una puta polla. Lo dejo go ya esto, si queréis. Bueno, no, da igual. Dale, vamos. Uf, vamos allá. Pabilamos, Vamos a hacer full DPS, Que yo no pego una mierda, chicos. En combat, a nivel 12, esto no pega una mierda, vamos. Pero no pego una puta mierda. Hasta que tengo esto, chicos. Hasta que tengo esto. El Rogue Combat no pega hasta que tienes esto, esto y esto. Estas dos cosas. A partir de aquí, a partir de nivel 34, así, o 36. ¡Hostia! Lo dejo un coach. Ah, vale.
Cuando ya pillas esas dos, ya empiezas a... Pero hasta ahí... Tampoco haces mucho daño. Y bueno, ya por supuesto cuando pillas el Adrenaline Rush. Ahora, ahí sí que pegas el horror. Ahí sí que pegas el horror, porque tus tickets de energía, en vez de darte, mira, 28, 48, te da 20, pues los tickets de energía son de 40. Entonces, cada tick es un sinister gratis. ¿Entendéis? Entonces es... ¡Uf! ¡Destrucción! No tengo casi tiempo para hacer visitillas, que ando todo el día a tope. Te he visto en combat y me han conquistado el curazao. Grande. Muchas gracias, hombre. Te agradezco mucho. A ver... Uf, cuidado, ¿eh? Vamos a por el más low, a este. Aquí se va a hinchar el lock, ¿eh? Vale. Pero va a venir mucho daño, vamos a recibir, ¿eh? Tírame el slice full. Ahí está. Ahora ya pego toda hostia. Vamos a meter a este a autos. Auto, 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 auto. Vamos a por el siguiente. Aquí gastamos energía para volver a tener el slice full. Quizás tenga que cecear, ¿no? Vamos a visterar. Y vamos a cecear un poco. No vamos a wipear. Vamos a meter otro CC ahora. Mierda, me ha bloqueado. Voy a tirarme slice. Vale. Vamos a por el caster, que es el que más come. Ahí está. Muy buena, chicos. Good job. Good job. ¿De qué va el druida? No lo sé, la verdad. Igual va a balance, no lo sé. Inspecciona. Es que no le puedo ver los talentos en Classic. No sé de qué va, pero bueno. No sé por qué no se pone en Oso, la verdad. O sea, yo supongo que en Oso es lo que más pega. Lo que pasa es que se lleva el agro, pero bueno, no creo que a Rebel le importe, vamos, que le lleven el agro el Oso. No lo sé. ¿Cómo ves el valor numérico de la vida de tu objetivo con el Mob Health, que es un addon? Vale, pues estoy completando quest, ¿no? Vale. A ver en single target qué tal. ¡Hostia! Bueno. No pego una mierda. No pego una puta mierda. A ver si tira la espada, por favor. Tira la espada, por favor, tira la espada, por favor. Que la espada mola mucho, es muy bonita. Me la va a tirar porque soy streamer y todo lo que pido me cae. ¡Oh! ¡Dios! Está mi puta espada. ¡Hijo de puta! ¡Ah! Mierda. Cago en la puta, macho. Esa espada mola mucho, es muy bonita. Que no tengo la traslot para enseñarla. Es así como con un diente ahí al final. Toma. Tiro ahí una Will of Forsake, ¿no? Buah, me estoy meando, pero que flipas, loco. Los talents los llevo en resto. Ah, vale. ¿Qué spec jugarás en PvP? Prepárate un Cold Blood. No pasa nada, tienes 8 intentos más. No, 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 no. No voy a... No, no creo que me haga SFK tantas veces, ¿eh? O sea, yo voy a subir a quest. Tú no estás subiendo a quest. Estás haciendo mucho PvE, tú, Zarkov. Yo estoy... O sea, yo voy a hacer bastante PvE. Yo Willing Cavern un par de veces me la haré, yo creo. No lo sé, vamos. ¿Alguien tiene Twitch del que está a nivel 37? Se llama Journey WoW, creo. Pero no tiene cámara ni nada. O sea, está full autist. Me acuerdo cuando te veíamos 20 personas. A mí en Twitch nunca me han visto 20 personas, la verdad. O sea, a mí en YouTube, entonces dices, ¿no? Cuando me veían 20 personas en YouTube. Eran buenos tiempos también. Me lo pasaba muy bien. Aunque hubiese poca gente en los streams cuando estaba empezando, cuando no era nadie,
Yo me lo pasaba siempre muy bien, macho. Me esforzaba mucho en intentar que la gente estuviese entretenida igual. ¿Cuánto cuesta una suscripción mensual? Cuesta 5 pavos. Cuesta 5 pavos. ¡Pum! A dormir, loco. ¿Qué talentos te estás subiendo? Combat. Es el mejor, para subir es lo mejor. Neki es level 57 ya, ¿quién coño es Neki? Estás flipando, ¿cómo va a ser 57? Es imposible. Es imposible, no puede ser que haya alguien 57 ya. Si no han pasado ni 48 horas. Muchísimas gracias, Alfas, por ese pedazo de Prime. Bienvenido a la Shokas Army, 4 necesitas ya, gracias, tío. Antes hacías multi-stream, bueno, es verdad. Es verdad. Porque hubo un par de meses que hice multi-stream, Kufa, tienes razón. Tienes mucha razón en tus palabras, es verdad. Claro, ¿y esas, cuántos vivos tendría en Twitch de aquellas? Cuando hacía multistream. Claro, igual tenía 100 o, 100, 100 o 200 en YouTube. Y claro, igual en Twitch tendría 10, 20. O 40, o no sé cuántos tendría, pero pocos. Sí, es verdad. Porque la gente me veía en YouTube cuando empecé a streamar. Tienes razón. You're right. ¿Cómo acababa yo de eso? Dos o tres viewers en Twitch tenía. Es posible, sí, no sé. Yo recuerdo que tampoco es no. Yo creo que tendría siempre 8 o 7. Hombre, a ver, los primeros supongo que sí, vamos. Pero los primeros los tenía también en YouTube. Yo el primer stream que hice en YouTube tuvo una media de 2 vivos, claro. Que debía ser algún amigo mío, seguramente, para ver que el stream fuese bien, etcétera. Y yo, pues, debieron hablar 2 personas en 3 horas. Anabolargo a lo mejor estaba, sí. Anabolargo es fanático de... Desde chiquitito. De chiquitito. Ah, vamos a Caster, sí, a Caster. Eran bots, cabrón. Era un botero ya desde entonces, joder. Me ponía 4 botillos. Y andando, coño. Como ahora. 2300 personas. Todos putos bots. Me cago en Dios. Todos bots. A ver, hostia, que me está reventando. Calma, me estoy meando, es que me voy a mear encima. O meo ya o me meo. Joder, qué ganas tenía de mear, locos. ¡Mamma mía! Acabo de echar... ¡Holy fuck! Estoy regenerado. Vamos allá. Se han cargado el boss prácticamente sin mí. ¿Pero esto qué es? ¡Ah! Están wipeando, claro. Es que he ido al baño y no he dicho nada. Soy una puta mierda de persona, la verdad. Soy una puta mierda de persona. Esto es como son. Estoy hablando aquí al stream. Como si me estuviesen escuchando, ¿sabes? ¿Meterán ficha en Classic? Ni de coña. Puede resucitar, ¿no? Si taco. Ah, no, es nivel 13. No puede resucitar, yo creo. Cuidado. Yo creo que no, ¿no? Creo que al 16 aprenden. Estoy con la duda de si crearme un brujo o un warrior para PJ en Golemax y a estas horas parece que la cabeza no me funciona muy bien. Los dos están bien, ¿eh?
es más fácil, mucho más fácil subir con el Locke que con el Warrior, sin duda, vamos. ¿Te haces las misiones de RFC? Claro, por eso estoy aquí. Completa, completa, completa. Me falta el Bazalán, que está ahí arriba. The Power to Destroy, que está... Space of Shadow. ¿Dónde están los Space of Shadow? Space of Shadow. Es uno de estos, yo creo, ¿eh? O me lo habrá tirado alguno de los de atrás. Creo que no me han tirado ninguno... Hostia, voy a tirar el Sprint, a ver. ¿Es este hijo de puta el que tiene los Space of Shadow? Ya te digo yo que sí. Ah, pues no. Espera, vamos a mirar. Los... No me la han tirado aún, ¿eh? No me la han tirado aún. Tengo que pillar... Es random lot de los casters. Los casters lo tiran. 100% no hay colas, pone todos los reinos tochos a medio de población. Bien, me alegro un montón, DiCaprio. Me alegro un montón, la verdad. O sea, podremos por fin streamear cuando nos salga de la puta polla y me podré hoy acostar a las 8 de la mañana, dormir hasta las 4 de la tarde y ya abrir el stream a las 4 de la tarde. ¿Será algo tan fantástico y volver otra vez a cambiar el horario de sueño y acostarme a las 3 de la mañana? Joder, y levantarme a las 10 o 11. Joder, y poder tener un horario normal. Son las 4 de la mañana, ya lo sé. Pero me gustaría tener un puto horario normal, no estar aquí streameando hasta las 10 de la mañana todos los días, la verdad. Que no me importa, vamos, que me gusta, pero... ¿Tú no eres el que dijo que iba a jugar 4 días? Pues ya llevo 2, flipado. Pues te quedan otros 2, ¿no? ¿Cómo os gusta meteros con el puto Rebe, tío? Un día después y la gente no deja de jugar. Flipas, ¿eh? Flipas. Flipas, flipas, flipas. No sé por qué estamos aquí. Vamos limpiando. Vamos limpiando. Vamos limpiando. Para arriba. ¿Nos damos hecho esos 3? Nos damos hecho ese pool. Puedo sapear. Sapeo. Bueno, da igual. Si te vas a tirar, tírate si quieres. Vamos a esperar. A ver si me ve. Me está viendo ya. Oh, se ha dado la vuelta. Voy a sapear a este cabrón. ¡Sapealo, cabrón! ¡Que esto es una puta mierda, hombre! Me tocó un chavito. Creo que morimos. Yo creo que vamos a morir. No lo sé, pero creo que vamos a morir. Vale, me como yo los bolazos, está bien. A mí que no me cure, yo me puedo curar yo solo. Vale, un poquito de acción. Uy, no, a mí no me cures, a mí no me cures. Te lo quito yo. Mete un escudo al otro, a ver si puedes. No. Yo tanqueo. Es que te vas a llevar tu agro. Uf, y no tengo vanish. O sea que voy a tirarme la base un poco para matar a este. Tiene una poti. Loteo. No me puedo lotear. Fucking death. Había que jugárselo un poquito, chicos, que si no esto es muy aburrido. Venga, vámonos. Let's go. Lo que pegan los ads, loco. Es que pegan el puto horror, chaval. Pegan el puto horror. Pegan horrores. Pegan putos horrores. Y eso que estaba en oso, que el oso en dungeons es la puta polla. Tanquea muchísimo. Tiene un montón de armadura. Está de puta madre el oso, pero... Que no me dejo sapear, tío. Es que necesito la puta piedra. Sin la puta piedra estoy jodido, chicos. Necesito la piedra para tirar una pedrada y meter un sap, tío. Si no, me vendes de mi puta casa. Porque claro, no llevo ni los talentos de Sabler ni nada, ni estos, ni nada. Necesito la puta piedra, si no, no puedo sapear. Me cuesta muchísimo sapear. Aunque bueno, mi Gouge es como un sap. Mejorado es la puta polla, la verdad. A ver, no es como un sap, pero... Ya me entendéis. Los talentos para subir de Warriors, Arms, siempre. Arms es lo mejor, porque hasta nivel 30 puede que sea mejor Fury, pero al 30, Arms, tío. Y no te cambies los talentos, no te recomiendo que te gastes pasta en eso. Uy, este se va a casa Dios, ¿eh? ¿Cuál crees que es la clase melee más fácil de subir? La clase melee más fácil de subir. Solamente hay 2, ¿no? Bueno, si cuestas el druida, son 3, ¿no? Pero la más fácil de subir,
Las clases melee son más difíciles que las casters, todas. Son todas más difíciles que las casters, mucho más. La más fácil de todas, el rogue, yo creo. Porque el warrior es la más difícil y el druida... Bueno, no, el druida es la más fácil de subir. El druida en oso... Tú es que vas volando. Te vas cargando todo muy fácil. Prácticamente sin presión, te puedes curar. Mientras pegas te vas regenerando maná, te puedes volver a curar, gastas pocos recursos. Está de puta madre. El druida quizás sea la más fácil. Luego, no es la más fácil de jugar. Eso es verdad. O sea, es difícil de jugar la clase, pero es fácil subir con ella, ¿no? Además, encuentras dungeon de lo que quieras en un momento. O sea, es la polla. Está muy bien, la verdad. Claro, eso es. El druida tiene el pisotón, además, porque tienes que jugar... Tauren, y el Tauren con el pisotón se mete un regrowth y un rejuvenation en el combo, y es la puta polla ese combo. Además luego tienes el bash, tal. O sea, está muy bien, el druida está de puta madre, pues. Métanse al Discord, Shokas. Es que ahora ya hemos acabado. O sea, ya quedan dos pulls. Dos pulls y hemos acabado. Si no nos hubiésemos metido, si a mí no me importaba estar allí. No es que no me importase, vamos, me cundía, vamos. Estar allí charlando con ellos, pero ya hemos acabado. Ahora ya. El Warrior es el más difícil de jugar si no, subir si no lo sabes jugar, y si lo sabes jugar también. El Warrior es el más difícil de subir, seguro, vamos. Lo sepas jugar o no lo sepas jugar, es el más difícil, seguro. El Paladín es el más aburrido, pero el más fácil. Probablemente sí, no contaba el Paladín porque estamos hablando de la Horda, pero supongo. Joder, la astucia es la de Rogue que llevo yo, ¿no? Correcto. Yes. Es que voy a nivel 13, con el tema de los putos... Quiqueos del servidor, tío. Al final llevo de player, tío, súper poco. 11 horas, tío. Me cago en Dios. Podría llevar 20 o 25 o más, tío. Llevo 11 horas, tío. Me cago en Dios. Aún así estoy yendo lentito, no estoy yendo rápido. O sea, no tengo prisa. Voy a llegar bien. Sin problema. Muy buenas, Shokas. Muy buenas, Juanrich. ¿Qué tal? Pregunta, ¿hasta qué parche está ahorita el Vanilla o hasta qué raid está? Hombre, Vanilla va a ser entero. Ahora mismo está en el 1.13, que es, pues, como la fase 1, ¿no? Digamos. Pero habrá más, vamos. Todas. Tío, dime dónde putas está Astor. Es el de la misión de Rogue, por favor. Está aquí. Aquí. En el sepulcro. ¿Y el Rebe? Ah, Rebe está aquí arriba. Espera. Falta un paquete. De este pool. ¿Estos no tiran también? No, lo tiran los casters. Necesito matar a los casters. Ya te lo acabo de contestar, Kenzo. Está en el sepulcro, lo acabo de decir. ¿A qué level se hace de Wailing Cavern? Del 17 al 20. O hay aquí casters. A lo mejor no llega con estos casters, no lo sé. Ah, mira, hay aquí casters. Hay aquí casters. Sí, me lo puedo tirar de aquí arriba. Sigamos, sigamos. ¿Me ven desde ahí? Espero que no. Como se gire, le voy a meter un huevo. Voy a intentar huir. ¿Y el priest? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? No ha venido el tío. ¿Está bugueado o algo así? Chocas, deja de curar a los enemigos y hace un poco de damage. ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Hostia! ¡Hostia! Me tiro yo vacío. Y así no me tienes que curar. Mete un Evistrat. Sí. Venga, eso es. Sí.
A ver, tírame el puto libro, hombre. Tírame el puto libro, hombre, puto payaso de los cojones. Ahí estamos. ¡Bum! ¡Puleao! ¿Has visto? ¡Has flipado, R! Está tipeando algo, seguro, el puto rebe. ¿Cómo vuelves a pulearte? Lo sabía, chaval. Hostia. Pero mi slice, si puedo. Ah, sí. Oye, tíramelo, tíramelo. Oh, Dios, ¿no lo vais a tirar o qué? Loco. Esto es el space, este, de los cojones. Venga, ya, lo quiero ya. Venga, ya. Tío, ¿estás de coño o qué? Hostia, loco. ¿Qué cojones pasa? ¿No lo van a tirar o qué? Pero yo no me acuerdo que esto tuviese tanto bajo drop, ¿no? ¿Desde cuándo tiene esto bajo drop? Yo pensé que te lo tiraban prácticamente el primer tío que lo tira. ¡No! No sé. Que no sé, ninguno que lo tira, no lo entiendo. Una pregunta, ¿dónde está la tumba de Marla? A la tumba de Marla es la de la misión de... De los Undead, puede ser. Está en el cementerio, hay un cementerio nada más. En el primer pueblo real hay un cementerio, ahí es donde lo tienes que poner. Si es eso, no sé si se llama la tumba de Marla. No, macho. No me lo dan, tío. No me lo dan, tío. Manda putos cojones, tío. Addons en la de la mochila. Pon admiración addons si tienes todos mis addons. ¿El Sapa qué nivel es? Ya tengo el Sapa. Debe ser al 10, yo creo. Sí, al 10. Cuidado. Ojo. Aguanta. Ahí está. Merc of the Monkey. Dos manos, ¿ok? ¡Eso es, coño! ¡Go! ¿O no? ¿O no era ese? Sí, sí, complete. Alright, el último, ¿eh? Cuidado. El puto último me lo ha tirado. El puto último, tío. Manda putos huevos. El puto último. Yo lo tengo. Arriba me lo tiró. Igual nos lo tiró a los dos. Has loteado arriba. Y es que igual lo tira para los dos, no lo sé. O sea, igual el que tira uno tira dos o tres. ¿Qué nivel eres ya? 13. Pero con estas cosas subido al 14, yo creo. O soy 12, soy 13, ¿no? Soy 13, sí. Sí, terminamos de limpiar, ¿no? Yo creo. Escribe en inglés, que estás en un servidor en inglés. Bro, ¿sabes una página para ver el progress de Classic? ¿Quién es el nivel más alto, etcétera? No. ¿Del oficial? No. No lo sé, la verdad. Limpiamos esta sala y nos vamos. Y tirando. ¿Sapeo? No sapeo porque me van a ver. No, ni más ni menos. Vale, bien. Bolseado. Vamos a por el caster. Hostia, el futuro es hielo con el puto arco, cuidado. Shh.
Shokas, go to sleep. Estoy ya completamente metido en clase, joder. Yo ya no necesito dormir. Es que no lo entendéis. Yo ya no necesito dormir. Solo necesito estar aquí. Hasta las putas mil. Si realmente no llevo tanto de stream. ¿Cuánto tiempo llevo streameando? Muy poco, realmente, ¿no? ¿Cuántas horas llevo? 5 horas y media, es poco. No llevo tanto. Se duerme en Azeroth, eso es. ¿La pasiva del gnomo te quita el congelamiento del mago? Sí. He desarrollado una técnica de dar como un enfermo al tabulador y al uno en los spawns enemigos que no me quitan ni una. Uf, a mí me lo han quitado más de una vez, ¿eh? Y yo pensaba que tenía una técnica infalible, ¿eh? Pero... Uf. Vale. Ahí está. Pues venga, vámonos. Hola, andando. Queda ahí un pull, pero va, quedan por culo, ¿no? Casi. Qué bien viene el sprint, a nivel bajo. Mami, qué rico. Por cada minuto en dormir es una hora en la vida real. Ojalá fuese así, macho. ¿Me puedo tirar por aquí? No. No doy saltado hasta el otro lado, ¿verdad? De ninguna forma. ¿Me la puedo jugar aquí? No, no doy ni de coña, vamos. ¿Me rentaría suicidarme? Oh, yo creo que no, porque hay una puta cosa en la entrada, ¿no? Yo creo. No hay nadie, ¿no? Vale. Vale. ¿Cuánto hemos tardado? Hemos tardado 55 minutos en hacer SFK. El SFK más lento de la historia. Omega Lul, ¿te volverá rubio como el payo? A lo mejor sí. Me tendría que teñir el pelo de rubio, como si fuese el puto Saiyajin. A lo mejor sí, ¿no? Y ser el mismísimo Jesús. I don't know, man. I don't fucking know. Muchas gracias a todos por los follows, chicos, de verdad, os comería toda la puta polla, gracias, de verdad, os lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias, de verdad. A ver. Te parecerías a Trunks con tu pelo, a Trunks pero en calvo, ¿no? A ver... Slaying the Beast, ok. ¡Pum! 1150. ¡Niam! Riquísimos. Siguientes, ¿dónde se entregan? Power to Destroy. Hay una en Thrall, seguro. Vamos, vamos para allí. Krilin, más bien, ¿no? ¿Trunks o Krilin? Más bien Krilin, ¿no? Me gustaría no morir en las primeras fights como él, pero... Pero con la puta calvicie que me llevo... Ay, chicos... ¿Dónde quedó el rogo habilidoso de Name? Es que me puse Shokas no sé por qué, la verdad. O sea, no sé por qué. Porque, o sea, Shokas lo pillé a propósito. Y, pero no quería llamarme Shokas. Y al final me convencieron. En una conversación de Discord a las tantas de la mañana me dijeron, oye, tal, al final yo creo que es lo mejor que te pille Shokas. Si es una puta estupidez que te pongas otro nombre, porque la gente, si no, no te va a reconocer. Y yo diciendo, pero que no me quiero que me reconozcan más. Si es que yo no necesito eso ya. Y yo que no, que sí, que te lo pongas, que tal. Y al final me convencieron, pero no me gusta jugar con Shokas. Es la primera vez que juego con el nombre de Shokas. No me gusta jugar con mi nombre. Creo que en World of Warcraft no hace falta que lo hagas. Quería empezar una... Esto es de Stonelaton, ¿no? Me la voy a pillar. Porque la de Stonelaton debe ser el 16 o así. La voy a pillar. Me la dejo guardadita. La primera dungeon de la Alianza, ¿a qué nivel se hace? La primera dungeon de la Alianza es... de admines, y ese es para nivel 17 o 18. Speak to Neru, otra vez. Venga, vamos. Subiré. Tengo que ir a entregar las de Thunderbluff. Y tengo que ir a entregar la de Varimathras. Para entregar la de Varimathras, lo que haré será ir hasta Undercity y ya tiro de piedra allí. Y me fumo un cavernícola. Eso haré. Vamos allá.
Stone Laton, yo siempre la llamo Stone Talon, lo siento. Es, la llevo llamando toda mi vida Stone Talon y la voy a seguir llamando Stone Talon. Me suda la puta polla. Sé que lo estoy diciendo mal, pero me es indiferente. Buenas, ¿te harías Troll Priest o un Death Priest? Un Death Priest siempre. La primera mazmorra de la alianza es borrarse el personaje y hacerse un Horda. Me gusta tu estilo, Frigomaster. Tienes mucha razón en tus palabras. Talentos de Rogue, Shocas, Chorizo. ¿Pero cómo que Chorizo, gilipollas? ¡Con Dios! Talentos de Rogue, Combat PvE, prepárate un Cold Blood PvP. Hidden Enemies, complete. ¡Pum! Otra vez Azrael. ¡Pero me cago en tu papilla! Hammer of Orgrim, a ver cómo es. No, no está mal. Aunque ya tengo una, ¿no? I think. Voy a esta. Es mejor que esta. Vamos a comparar. Let's compare. ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami, mami, mami! ¡9 de DPS! 9 con 1 es lo mismo. ¡2 con 9, loco! ¡Hostia! Pedazo de maza, loco. ¿Dónde aprendo maza, chicos? Lee los jodidos susurros. Es que me dais un por el carretas, chicos. ¿Me puedes dar guild? ¿Me puedes dar guild? Hola, ¿me podrías meter en el clan? Oye, es que no sé para qué lo voy a leer. ¿Qué quieres? Qué guapa la Trasmog, ¿te gusta? Está chula, ¿eh? Léeme, perra. ¿Quieres Brick Bronze Knife? Hostia, pues a ver, si me tiras uno, sí que... No, pero no, no me bosteéis, que no quiero. No me deis nada, de verdad, no me deis más cosas, os lo pido por favor. Os lo agradezco muchísimo de corazón. No me regaléis más cosas, ya me cuido yo solo, de verdad. Que si no me estáis bosteando, y no, no es divertido, chicos. Vamos allá. Hidden Enemies, Hammer of Orgrimmar. ¡Pum! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vale, estas son mis nuevas armas. Voy hasta arriba, loco. ¡Mami! ¡Mami! Joder, qué hostias voy a dar. Necesito entrenar mazas. ¿Dónde se entrenan las mazas? Decidme que no es en Thunderbluff. Bueno, tengo que ir a Thunderbluff a entregar, o sea que da igual. ¿Eres capaz de tradearme mientras vamos andando? ¡Hostia! Dame cuatro, quédate tú una. Dame cuatro. Que tengo yo una. Bueno, vale, gracias. Que si no, no me van a caber. Ah, sí, sí, me caben porque tengo un hueco, ¿no? Vale. Sí, sí, tengo un hueco. Vale, gracias, tío. Es que me estáis bosteando, chicos. ¿Y yo qué le doy a cambio? ¿Qué le doy? Le regalo una puta piedra. Espera, le doy una puta piedra. Toma, te doy una puta piedra. Toma. Tres putas piedras. Toma. Ahí está. Ya está. In exchange. Una para cada. Kiss. Si no me siento mal, loco. Aunque ahora que lo pienso, los chamanes no pueden usar piedras, porque cuando te pones tu encantamiento de arma, la puedes tener aún así con el afilamiento, no lo sé. No lo sé, o no te salta el Wind Fury. Si te pones en la piedra no te salta Wind Fury, como los venenos, pero bueno, no tienes Wind Fury de momento, así que te da igual. Es como dar un euro simbólico, eso es. Lo jodido es afilar un bastón, ya, true, verdad. Lo jodido es afilar un puto bastón, la verdad. Después de 3 horas puedo jugar al fin. ¿Pero cómo que después de 3 horas? Se supone que no hay colas, Rinder. ¿Has tenido que hacer cola? Tú. Mira el correo, es verdad. Tengo que mirar el correo, sí.
Buah, tengo que vender cosas. A ver, chicos, vamos por partes. A ver, la Shadow One, el primer caster que la quiera, que esté en Orgrimmar, que me la trade y se la vendo, ¿vale? La puta Shadow One, que está de puta madre. Es una Wand de puta madre para caster. Si hay alguno en Orgrimmar que la quiera, por favor que venga ahora mismo a tradearme y se la doy, ¿vale? El primero que me encuentre, se la doy. Ni más ni menos, mira. Que pensé que era de represent. Si hay alguno, viene y la pilla y pum, y se va. O sea, ni más ni menos, chicos. Esto lo voy a vender en la H de calle. Esto lo voy a vender 2,5. Qué buen arco, Cuidado para Hunter. Quartz Stone, esto es una puta mierda. Mierda, 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 más mierda, mierda. Mierda, mierda. La Light Feather las voy a vender en la H ahora. Voy a acumular unas cuantas. Miau, pero tú no puedes, cabrón, que tú eres chamán. Stevie Ox, ¿este quién es? Pero tú eres un puto warrior, hombre. Sí, hombre, a ti no te lo doy ni de puta coña, cabrón. Vienes aquí a robar, ¿no, Stevie? Y una polla. Vienes aquí a robar, Stevie, y una puta polla. A robar a otro, cabrón. Yo... No, tú tampoco eres, cabrón. Ah, no, sí, tú eres Warlock. A ti sí te la doy, toma. Here you are. Enjoy it. No tendrás una buena, ¿no? Si tienes una buena, te rompo la puta cabeza. ¿Al inspect? No, no tiene nada, loco. No, no tiene nada. Dale, dale, dale. Disfrútala, hombre. Esa wand está de puta madre. La vas a llevar bastante niveles. No te preocupes. It's a pleasure. Hostia, pues lunático, la acabo de dar. Lo siento, macho. Lo siento, ya le he dado. Ya le he dado. Ya la he dado. Sorry. Lo siento, te doy un silver. Te doy un silver. Es lo máximo que te puedo ofrecer. Tengo un gold, cuidado. No seré rico yo, no ya, ¿no? Tengo un dios, streamer benefits. Vale. Centaur Brothers. Light Feathers, vale. La poti esta la voy a guardar porque la acabaré utilizando. Vale, esto lo vamos a vender en la H, chicos. Y tenemos que subir First Tithe. Vamos allá. Vamos a ver qué hay en la H, que es la primera vez que entro en la H. Cuidado, a ver, ¿qué creéis que habrá? ¿Qué creéis que habrán dejado estos hijos de puta? Quiero ver los primeros azules ya. ¿Dónde están los azules? Level Range, Rarity, pum. La Boas Fang. Esta arma es la puta polla, tío. Esta, con esta el Rebe flipas. Es rápida, pero es muy buena, tío. Y ya está. 8 de strength, 7 de estamina. ¡Pum! En tu puta cara. Vale, vamos a ver objetos azules. Mira lo único que hay en la hacha azul, Cuidado. Solamente este. ¿Dónde cae este? Pero ¿sabes? Lo conocéis, ¿no? Es el mitiquísimo. O sea que sale en el puto dragón este que hay. Bueno, dragón no. Bueno, es una hidra. Eso es. Una hidra de estas acuáticas que está en el... delante de Wailing Cavern. Y el Stormbringer Belt. ¿Esto dónde cae? Esto es Boy General, ¿no? Esto no es de ningún bicho concreto, ¿no? Stormbringer Belt. Es muy bueno. 5 de strength, 2 de stamina. Pero no sé dónde cae. Esto es Boy Boy, ¿no? Esto es... a saber dónde puto cae. Bueno, a ver, vamos a vender bows. A ver, ¿este bow está para empezar? Heavy Short. No, rare no. Heavy Short. ¿A cuánto está? A 15 de silver. 15 de silver, 12 de silver. ¿A cuánto lo puedo vender? A 5 de silver. Sacarle 5 de silver me interesa. Es que es demasiado barato todo, tío. Es demasiado barato todo. No, ni me renta hacerlo. Ni me renta venderlo, la verdad. O sea, ni me renta venderlo. Para sacarle 4 de silver es que me suda la puta polla. Ni lo vendo. Ni lo vendo, nada. Que le den por culo. Esto sí lo voy a vender. Porque eso sí lo puedo vender. Eldroot a tomar por el puto culo. Nada más, chicos. Venga, vamos. Esto me lo tengo que quedar. Lo demás son ítems de quest. ¿Hay alguna cosa más que tenga que vender, chicos? Creo que no. A ver cuántos hay de estos. Guay, a punta pala, hombre. A tomar por culo, dale. Lo vendo en el vendor, tío. 1,50, que le dan por culo. ¿Qué le dan por el culo? Vale. Vale, vamos a... rápido, lo primero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes de subir First Tithe, ir a Undercity. Entregamos la misión, tiramos de piedra, aprendemos First Tithe, pillamos el vuelo, vamos a Crossroads, nos fumamos un Calaveras en el vuelo, vamos a
al este a Ratchet. Miramos qué misiones hay. Y seguimos completando. De norte a sur. Vamos allá. ¡Me cago en Dios! Es que está cargadísimo. ¡Buah, chavales! ¿Cómo tomar el S de esto? ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! Está cargadísimo. Sabe a rabia, ¿eh? Sabe a ravioli. ¡Wow! ¡Me cago en Dios! ¡Wow! ¡Cago en la puta! ¿Cómo has conseguido usar las dos armas aprendiendo con el instructor? ¡José coño, pesado! El máximo es de 1K en la guild, correcto. No he podido entrar en todo el día por las colas, pero claro, ya no hay colas. Hiroki, ah, bueno, pero Hiroki, tú eres de Sudamérica, ¿verdad? En Sudamérica creo que sigue habiendo colas. Hostia, ya no bebo más, tío. Le meto dos tragos y ya no bebo más. Que está fuertísimo, macho. Me pega un puto colocón cada vez que le doy un trago, que flipas, loco. No, pero... Hostia, está potentísimo el cabrón. Hostia, que le he dado para atrás. Vamos corriendo. Ya no hay colas en EU, no. Que yo sepa, ahora mismo en EU no hay colas. Por lo menos eso es lo que ha dicho todo el mundo. Haced la guild de la cartera. Necesito que esté... Necesito que esté el puto... ¿Cómo se llama? Hostia. El puto Kainz. Kainz, ¿estás aquí? ¿Cómo se llama Kainz en el juego? ¿Alguno lo sabe? Necesito que esté Kainz, que es el guild. Es el guildmaster. En cuanto esté Kainz y lo pille conectado, creamos la guild, ¿vale? Y pongo yo algo de dinero para hacerla. Pongo uno de silver. O dos, bueno, lo que haga falta. Vamos. Pero bueno, no quiero pagar yo los 10 de silver, hijos de puta. Soltad vosotros algo también. Así es, todos los servidores que implementaron están a reventar. Amigo mío. Amigo mío. Morena mía. ¡Oh, hijo de puta! Siempre me hacen lo mismo. ¡No! Vamos a intentar hacerlo de la manera más eficiente posible. Vamos a bajar de calle, eso es un hecho. Pero por lo menos sé que aquí tengo que hacer una segunda quest de Kolklar, así que voy a intentar limpiar la quest de Kolklar segunda al mismo tiempo que bajo, y así por lo menos aprovecho esta bajada para fornicarte, maldita tarda. Así, a ver si me sale bien. El addon ese lo quiero del mapa, ¿cómo se llama? Me cago en mi puta madre, pero esto es de coña, hombre. El addon del mapa se llama... Se llama... No es el cartógrafo, coño, es el... Questing. Vale, estos son los rings. Vale, está bien. Vale. Los tienes todos ahí, es verdad. No salen anuncios o quitas y llevo varias horas y por lo que se ve no soy el único. Molan tus directos sin anuncios. Ah, pues me alegro. Si a mí me da igual, realmente. No me importa. Os lo puedo decir, mirad, Mubot. ¿Mubot? No, sí que está viendo anuncios. Pero es que los anuncios no os los coméis siempre. ¿Entendéis? Yo los anuncios son random. Es decir, yo cada 20 minutos tengo que haya puesto que haya tres anuncios. Pero hay gente que no se los come. Pero es aleatorio, es aleatorio. No siempre te comes los anuncios, ni siempre tal. Eso no funciona así. Si llevas mucho tiempo y si tenéis el Prime antiguo, tampoco os los coméis. ¿Entendéis? No siempre es de la misma forma. Vamos. El buen Adblock. No, el Adblock... Yo tengo el Adblock y... Bueno, es que yo lo tengo desactivado en Twitch. Porque yo quiero apoyar a los streamers. Porque, bueno, hay que tener un poquito de civismo, ¿no? Al fin y al cabo, si tú eres una persona... A ver, si... Yo entiendo. ¡El vaquilla! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! El... ¿Qué os iba a decir? Tenéis que tener un poco de civismo, chicos. No podéis ser hijos de puta. Es decir, si veis un contenido que es gratis... Si el tío te mete 3 minutos de anuncio cada 8 minutos, joder, vale, entiendo que no te los quieras comer y que te pongas en adblock. Pero para un tío como yo, que pongo muy pocos anuncios,
quitaos el puto adblock, no seáis hijos de puta. Si os gusta el stream, si no os gusta, dejaros el adblock y que me den por culo. Pero si os gusta el stream y os lo pasáis bien y no os podéis suscribir porque no, simplemente no os va suficientemente bien económicamente o no queréis apoyar el stream, simplemente me parece bien. O sea, yo no obligo a nadie que apoye el stream. Pero comeros los putos anuncios, cabrones. Hostia, no tengáis el puto adblock en un tío como yo que pone pocos anuncios. Si yo pongo muchos, entiendo que te lo pongas, coño. Pero joder, si te meto tres putos anuncios cada 20 minutos, me cago en Dios, tío. O sea, ponerte el adblock contra un tío que te pone pocos anuncios y que gana poco de anuncios, porque dentro de lo que gano podría ganar mucho más, pero no lo hago por vosotros, joder. Lo hago porque vosotros lo comáis. 3 minutos cada 8 minutos no lo pone nadie. No jodas, ya. Supongo que no, pero es un ejemplo para tal, o sea. Es que 3 minutos cada 8 minutos es que me cago en tu puta madre, entonces. O sea, es que es, no sé qué va a decirte. O sea, me parece bien que pongas anuncios, que a mí me parece fantástico. Cada uno que ponga los que quiera. Pero coño, ya que no, yo no pongo muchos, no te pongas el puto adblock, hijo de puta. O sea, así de claro te lo digo. Vale, ok. Verok de Dervish. ¿El Verok está en esta o en esta? Pff, ya no me acuerdo. Tengo que ir a entregar la de la familia. ¡Ay, me fumo un cavernas! Vamos a hacer reloj de Wii. ¡Ay, ay, ay! Sí que podría, Visti. Ese es el límite. Sí. Sí que puedes, ¿eh? Sí que puedes. Mirad. Os lo enseño, si a mí no me importa. Mirad. Acaba de echar anuncios ahora mismo. Mirad. Hostia. Muchas gracias, Titzos. Es que no he leído tu nombre, pero lo he quitado. Ah, Titos, muchas gracias, tío, por ese pedazo de tiro 1. Bienvenido a Shokasami, gracias, tío. El... Mirad, aquí lo tenéis puesto. Mirad. Esperad, que creo que no estoy andando. Voy a ir a entregar esta quest. Sí, venga, va. Rápido. Esperad. Mirad, ahora acabo de tirar anuncios yo. Pues en... ¿No veis? ¿Puedo volver a poner anuncios en...? Bueno, no me acuerdo dónde coño lo ponía. Pero bueno, lo pone por ahí. Los socios pueden poner 2 minutos de anuncios cada hora, ganan 9... Vale, correcto. Bueno, no sé dónde coño lo pone, pero bueno, es lo mínimo, os lo digo yo. Lo mínimo no. Lo máximo que puedes poner son 3 minutos de anuncios cada 8, pero eso yo creo que no lo pone nadie. No hay nadie que te ponga tantos anuncios. Pero hay gente que te pone muchos, y me parece bien. Cuidado, o sea, cada uno que ponga los anuncios que le salga de la polla. Eso para empezar, o sea... Yo no me meto con que la gente ponga muchos anuncios. A mí me parece bien, yo lo respeto. O sea, yo simplemente no pongo muchos, pongo bien de anuncios, pongo normal. Yo creo que 5 minutos. A mí lo que me piden Twitch y lo que me dice Twitch y me recomienda Twitch desde que hablo con Twitch y tengo un contacto con Twitch, siempre me dicen, oye, tal, intenta tener 5 minutos. ¿Por qué? Porque yo hago dinero, ganar dinero a Twitch, ¿entendéis? O sea, esto es un quid pro quo, no solamente es ganar yo, sino que a mí Twitch, como yo muevo buenos números y como soy fuerte, como soy un streamer fuerte, a mí me hablan de vez en cuando de Twitch y me dicen, oye tal, mira, si nos haces el favor, pon algo más de tiempo de anuncios. A mí me lo dijeron hace un mes o así. ¿Por qué? Porque esto le viene muy bien a Twitch. ¿Entendéis? Entonces me dijeron, oye, súbelo un poquito y súbelo a 5 minutos. Y lo que os estoy poniendo son 5 minutos de anuncios. Cada hora. O sea, de 55 minutos de... Hay 55 minutos de contenido y 5 de anuncios. Hostia, es poquísimo, cabrones. Es que no me toquéis la polla, os quejáis de vicio. Me cago en Dios, vamos. O sea, yo creo que es bastante, está muy bien. Está muy, muy bien, vamos. Y os podría hinchar. Yo os podría poner 3 minutos de anuncios cada 10. O 3 minutos de anuncios cada 15. Os lo podría poner. Y no pasaría nada. No sería tampoco una locura. Joder. Pero, hostia, encima de que no lo hago, que tengas el puto adblock, pues hombre, eres un poco cabroncete. Si te gusta el stream, por lo menos eres un poco cabroncete. Simplemente porque, joder, si no apoyas el contenido, que estás en tu derecho en hacerlo y me parece bien. Hostia, yo creo que verte un puto anuncio de vez en cuando, tío... Y además, los anuncios, hay muchos anuncios que están bien, joder, o sea, no sé. El anuncio de Bladecito mola, tío. Vamos a ver. 1 minuto de anuncios cada 60 de segundos de streaming, claro, es que ya... No, pero yo no hago eso, o sea, yo no me caliento mucho nunca. Hombre, 3 minutos cada 15 es como la tele. Pues prácticamente, ¿no? Sería, bueno, a ver, depende de qué tele, ¿no? Pero sí, a ver, yo pongo mucho menos de la mitad. O sea, yo pongo 1 minuto y medio cada 15. Es un poco... Es cada... Minuto y medio cada 20. Y no es cada 20, es cada 19 o cada 18. Es casi cada 20 porque... me lo pidió Twitch que lo subiese un poco. Porque tenía 4 minutos y medio y me dijeron... Supera los 5 minutos. Que nos viene bien a Twitch, joder. Y les dije yo, vale. Lo subo. Si a mí no me...
No me importa, prefiero no subirlo porque no quiero que tal, pero me parece bien porque... Hostia, es la empresa que me paga, joder. Y a mí si me pide la empresa que me paga, oye, tal, ¿te importaría subirlo un poquito? Que nos viene bien, tal, porque mueves muy buenos números, tal. Joder, pues ningún problema, tampoco pasa nada, vamos. Medio minuto de anuncios, aquí no... No pasa nada, vamos. Estoy un poco doramio también, ¿eh? A mí el Adblock no me funciona para los anuncios de Twitch. A la mayor parte de la gente no le funciona para los anuncios de Twitch, es verdad. Vamos a matar a este cabroncete. Aprovechamos. A ver si me da una cabecita. Céntrate que vas para cualquier lado. No, no, no. Estoy centrado, estoy centrado. Qué bien y qué smooth va el juego. Es una preciosidad impresionante. Es que es una preciosidad impresionante. No me cansa. No me canso de ver números aquí. Es impresionante, chicos. El mejor es mejor, tío. Es que no... No hay competencia, chicos. O sea, competición es non el campeón, dijo. Si vacilas, pilla rimas imaginativas, pijo. He pillado el siniestre de rango 3. Mirad lo que pego... Hostia, que me voy a morir, loco. Mirad lo que pego con el siniestre. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Oye, ¿quieres...? Oh, 60. Hostia, me cago en Dios. Me he olvidado de aprender skinning, hijos de puta. No os habéis acordado ninguno. No os habéis acordado ninguno. Me he olvidado de aprender skinning. De más. De a 150. No me habéis avisado ninguno. Sois todos muy listos, pero a toro pasado. A toro pasado sois todos muy listos. Eso siempre. ¿Y tú qué el addon de las bolsas? ¿Cuál utilizas? Joder, es que no me sé los putos nombres, chicos. A ver, espera, ahora te lo digo. No me hagas parry, cabrón. Onebag 3, eso es, gracias. Ahí está, un nivelcito. Un riquísimo, loco, venga, vámonos. Oye, Shokas, no te olvides de aprender skinny. Ya, ya, ya. Ahora ya sé, ahora ya sé. Tú eres el más listo en confiar en nosotros, coño, pero es que 1900 cabezas piensan más que una, cabrones. A ver. Oh, mira, mira cuántos raptores. De puta madre, tío. No sabía que había tantos raptores en esta zona. Joder. De haberlo sabido, me hubiese farmeado esta quest muchas otras veces aquí. Yo pensaba que la zona de más raptores era esta. Tío. La gente es, donde lo suele farmear es en esa. Ah. Mira qué gouge más largo, ¿eh? Una puta hora en gouge te tengo, ¿eh? ¡Y pum! ¡Y mis! Eso no se hace, hombre. Aquí me debo a mi pool. No me estás viendo por mí, no. Estás, pero tú estás flipando. Que no tengo vendas, loco. Voy a morir. Ay, Dios mío, querido. Parry. Tengo que tirar el puto vacío, macho. Me tocas la puta polla, la verdad. Me tocas la puta polla. Las cosas como son. Me tocas los huevos. Toma críticos, hombre. Espabilado. Eres un puto espabilado. Venga, nivel 60 y así puedo esqueñar esto. Vale. Otro raptorcito por aquí, muy rico. El poison, machote. Que no tengo poisons aún, criputos. No tengo comida, ¿no? ¿Cuánto es el cap de hit y la experiencia? De habilidades en PvP, 5. Opa. Bueno, en PvP y en PvE, vamos. Si el bicho es de tu nivel, 5 de hit. ¿Cuál es el cap de hit y experiencia? ¿Cómo que y experiencia? El cap de experiencia, ¿quieres decir? O no entiendo tu pregunta. ¿El cap de experiencia, quieres decir? O sea, no hay un cap de experiencia como tal. No sé qué quieres decir con esa pregunta. ¿Dónde te descargaste el fotorobot? Lo descargué de Willit, de la página de Willit Classic. Ah, despertise. El cap. No lo sé. Hay teorías. Yo creía que era 15. Yo creía que el cap era 15. Pero he visto unas nuevas teorías de Theory Crafting que dicen que es 10. Para eliminar los glitching blows, etc. Dicen que es 10. Yo tenía entendido de los servidores privados que era 15. A ver, Shokas, hola, tío. Hostia, otra piedra, de puta madre, gracias, tío. No me des más potis, sí que voy a estar culo. Gracias. De puta madre, hombre. Ahí está.
Shokitas, putos venenos que ya parece ser van. Shut up, coño, shut up. A ver, ¿tengo sprint? No. Este me va a pegar. Ya las tengo, ¿no? Raptor Heath, completed. Let's go. No me dosgues, cabrón. Pues te mato de camino, ¿eh? Me suda la polla, que meto el horror. Voy así leveando, como un pro, ¿eh? Como un puto profesional, chicos. Voy así leveando, tío. Voy leveando, así. Pum, pam, pum, pam. O sea, facilísimo, chicos. Aprovechando cada puto minuto. Pum, me pongo las plantas, que me había olvidado. Al final no le voy a dar su. Al final el puto herbalismo me lo paso por los cojones. A la iglesia me la paso por los cojones. Al rey no, porque es mi padre. A ver. A ver si trinco alguna. De puta potra. No, 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 no me pegues. A ver si trinco alguna setilla, chicos. La típica setilla que está por aquí esperándome. Típica setilla. No hay ni una puta setilla, hijos de puta. Lo tenéis todo puto campeado, cabrones. Gracias por el geal, pero te vas a llevar el agro del mob. Hostia, está todo hipercampes, tío. La puta madre que os parió, sois termitas. Asquerosos. Una Silverleaf, vamos a pillarla, aunque sea para limpiar el culo. Hostia puta. Tengo hambre que flipas, loco. Me voy a beber un Coca-Cola y un sándwich ahora mismo. Me da igual, como cuando quiero, donde quiero. ¡Me chula la polla! ¿Qué me viene? ¿Una tortuga o qué? Una hiena. ¿Dónde está la hiena? No la veo. Está bugged, yo creo. Allá. Llamo la plantilla. Pero quieres pillarla, hombre. Ahí está. Vale. Vale, vámonos. Let's go. Venga, para abajo, chicos. La plantita, Mague Royal, eso no lo puedo coger ni de puta coña. No sé cuánto me pedirá de skill, pero muchísima. No voy ni a mirarlo. Herbalism, nada. Eso me pedirá 100 o así. ¿Esta qué es? Otra Mague Royal, me cago en Dios. Pues esas plantas ya sí que se venderían bien, chicos. Dodge no, cabrón, que me vas a lacear y quiero pillar algo de comer. Me voy a tirar de base porque me van a poner a escurrir. No me dozgues, hijo de puta. Me suicido. Igual no, ¿eh? Uf. Igual no. No, porque no sé si resucito ahí abajo, chicos. No estoy seguro de que resucito ahí abajo. Y como me mande para arriba, me pega un blancón aquí mismo. No voy a morir. Bryathorn 50. Estoy más done que mis putos huevos, tío. Tenemos una puta venda, tío. Sí, vamos a seguir andando porque estamos más done que mi santísima trinidad. Vamos para allá. No voy a hacerme el bocata hasta... Primero voy a pillar el vuelo. Y no, luego me voy a hacer un sándwich y me lo voy a meter por el recto. No lo voy a ni siquiera comer con la boca. Y... Luego ya tiro para Mulgore que ya está más tranquilito la zona. ¿Eres virgen o has follado? Pues pregúntale a tu vieja. Soy virgen o has follado, a ver qué te dice ella. Bello príncipe, ¿cómo tienes los nombres del chat con sus clases? Eso no sé qué adorno hace, la verdad. Puede que el Brightleaf lo haga. No lo sé. Puede que sea este, no lo sé. Descárgate el paquete. Pon admiración addons. Te descargas mi paquete. Y luego ya piensas tú. Ya te pones tú el que quieras. Pero tú descárgate. Descárgate el paquete que yo te digo, tío. Pon admiración addons y ya lo ves. Mira, te lo pongo yo si quieres. Mira, addons. Ahí lo tienes. Descárgate ese paquete y luego ya te pones tú los que quieras. Te los quitas. Yo tengo varios quitados. Ya lo he visto antes. Tengo varios quitados, mirad. Addons.
Yo tengo el Guideline, lo tengo quitado. El Lorty lo tengo quitado. Y el Weapon Swing Timer lo tengo quitado porque no me hace falta. Vamos a activarnos el Sprint y nos vamos. Venga, chicos. Let's go. Let's go. Recto. ¿Sobrevivimos? Quiero pensar que sí, ¿no? Quiero pensar que sí. Yo lo más bien hacia aquí. Qué llena de paz y de serenidad está. En Mulgore, ¿eh? Ah, mira, además me viene bien porque puedo pillar alguna plantilla. Mira, vamos a pillar esta planta antes de pillar el Bowcat. Me voy a hacer un sándwich de chorizo con queso. Y una Coca-Cola. Vivo como quiero. Como lo que quiero. Hago lo que quiero. Como cunde cuando te queda. El queso así. Mirad. Es ese punto, tío. Cuando estás con ese punto exactamente de cocción el queso, eso unos es una sobrada, descargame, tío. El paquete y mientras era que soy Ali. Impresionante. La vida es esto, chicos. Jugar Classic, comer bien y disfrutar de la vida. No hay nada más necesario, tío. Nada más. Nada más. No necesito nada más en la vida, de verdad. Follar está overrated. Y esta plantita me la llevo, hombre, flipao. Esta plantita me la llevo en tu putísima cara. ¿Me estás entendiendo o no? Pero que no failes, gilipollas. Oh. Que se y que se obstruye una arteria. Pero cállate, Nactur, hostia. No disfrutas de la vida ni disfrutas de nada, cabrón. Además, la Coca-Cola es cero, joder. Esto ni obstruye arterias ni hostias. A ver, ¿dónde coño se sube a esta puta ciudad de mierda? De vacas. ¿Dónde se sube a la puta ciudad de las vacas? Es del otro lado, ¿no? Es por ahí, por la izquierda. Me acabo de mojar, yo estoy levantado en la cocina, me cago en ti. ¡Let's go! ¡Qué rica la Shocascola! ¡Glory! Es como la canción de esta de Warcraft. ¡Gloria! Po, 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 po. ¡Qué bonito es Mulgore! ¡Qué música, eh! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué disfrute! Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, de verdad. Esto es impresionante. Estar aquí jugando a Classic, charlando con vosotros, comiéndome un pedazo de sándwich a las putas 6 de la mañana como un auténtico enfermo de mierda y un cabronazo. Sí, esto es vida. Casi me voy para el lado, loco. Se me acabó la cerveza. Pues a por otra, Hunter. Esto, que la fiesta no pare. Que la fiesta no pare. Wow, en persona. Let's go. A mí se me terminó la palmera. Feels fucking bad, man. Pero vean, ¿es una quest? ¿Eh? ¿Qué es esta mierda? Shut up, hombre. No te colecciono, no te pillo nada, gilipollas. ¿Dónde está el Weapon Master? ¿Puede ser uno de estos? Que ya ni me acuerdo. ¿Cuál fue la última vez que hablé con un Weapon Master de aquí? ¿Será este? No, este es Backsmith, ¿no? No, el Weapon Master sí que sé cuál es. Esperad. No quiero preguntarle a un guardia. No me hace falta preguntarle. Lo reconozco. Es este, tío. Sí, ¿ves? Que tengo una memoria impresionante, loco. Es impresionante. Muchas gracias, hombre. No sé si estás en el stream, pero gracias. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho el chico este?
No lo he leído. Brutal Vision es la mayor. Nunca me respondieron el reenvío del Apli. No se están leyendo ya más Aplis para entrar en la guild, ¿eh? Es decir, o sea, se están siguiendo leyendo Aplis, pero no para entrar en la Pricia. Es para entrar en la otra. Gans lo debo aprender, no. Son 10 de Silver tirados. Ni de coña, vamos. Vámonos. Coge el vuelo, sí, voy. Y aprende skinning. Hostia, es verdad. Bueno, ya estoy, ya estoy. Vamos. Joder, mierda. Bag vendor. Uf. ¿Me compraría alguna bag? No, no. Tres vendor, vale. Proyectiles. Píame los buenos, que supongo que sean estas. Sharp arrows. Perfecto. Vale. Y ahora necesito... ¿Qué más? Nada más, ¿no? Sharp arrows y a tomar por el culo. Venga. Y ahora lo que hacemos es... ir a un correo, que supongo que aquí habrá uno. Creo recordar que había aquí uno. Perfecto, lo pillamos. Nos tiramos el sprint, subimos para arriba y nos fumamos un cavernas. Venga, vámonos. Vale, pum, 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 pum. You do not have... Oh my god. ¿Dónde aprendo, Bows? Si me hubieras leído... Ya, pero es imposible leerte. Es en Orgrimmar. ¿Sabéis lo que os digo? No, no hace falta que me deis más cosas. A ver, muchas gracias, hombre, pero no hace falta que me deis más cosas, de verdad. Muchas gracias, joder. Además era el único objeto que me faltaba. Muchas gracias, tío. ¿Qué te de The Working esto? Son buenas, ¿eh? Flight Shoes, no. Flight Shoes no creo que sean de The Working. Están muy guay. Muchas gracias, tío. Vale, a ver, fuera. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Me suda la polla, voy a hacer esto. Tony lo quiere, el vendedor normal. Y me voy a poner... aquí... unas throwing axes de estas y a tomar por el puto culo. O sea, que por culo, no voy ni a aprenderlo. Voy con esta puta mierda. A la toma por culo, venga, vámonos. Ni me voy a rayar, me tiro sprint y me largo. Personaje atascado. I need a ride. Crossroads. Llévame a Crossroads, por favor. Necesito hacer cosas. ¿Para qué era el arco? Pues para usarlo. Chocas, quiero subir una clase que juegue en pocos. Quiero... ¿Qué me recomiendas? Druida. Y la ruta de vuelo. Sí, sí, lo tengo todo. Lo tengo todo. ¿Alguien sabe si habrá DBM para Classic? Posiblemente, sí. O si no hay DBM, habrá algo parecido. No como no toco Cantaurajo, sí lo cogí, pero no tengo que ir a Cantaurajo, tengo que ir aquí. La tengo que ir a Crossroads, no a Cantaurajo, ¿no? El Big Wings se llama, sí, probablemente se llame Big Wings, sí. Esto me pide nivel 18, o sea que esto lo voy a dejar para más adelante y ahora me voy a dedicar a completar... ¡Oh! Tengo que ir a Ratchet, chicos, tengo que ir al puto Ratchet. Tengo que pillar Shamoplake, tengo que intentar pillar las Fungals... ¡Buah! Hay mucho trabajo ahora mismo, ¿eh? Mucho trabajo. Irás a Asian Vale. No, no creo. Un Razor Club. Razor Club. La que es una especie de calavera. Ah, no, esta es la maza esta. No está mal, está bastante bien. Está bastante bien. 8 de estamina, 4 de strength, 5 de spirit. No está nada mal. Está para Warrior y para Druida, ¿no? También. Está bien. ¿Qué hacías en Mulgore? Entregar, aprender mazas. Porque tengo dos mazones de la puta hostia y necesitaba aprenderlos. Pensaba que habría más gente siguiéndote. ¿Por qué será? Pues porque, uno, la gente quiere disfrutar de Classic. Y bueno, porque la gente que me sigue es gente adulta, chicos.
Que yo no tengo una horda de chavales de 14 años en mi stream. Mi stream es para empezar, en mi stream no puedes estar, si eres mayor de edad, estás cometiendo un delito. Porque mi stream está puesto para mayores de 18 años. Porque estás cometiendo un delito, eso ya para empezar. Si eres menor y estás aquí, estás cometiendo un delito. Y segundo, en general, la media de edad de la gente que está en mi stream es adulta, joder. Entonces no tienden a hacer eso. O sea, te pueden venir a snipear y te pueden venir a ver y tal. O algún hater me puede intentar venir a campear entre varios y tal, y me parece bien. Pero generalmente vienen y te dan algo, o vienen tal, porque es gente mayor, joder. Mi público no es el del Rubius, ¿entendéis, chicos? No, mi público no está, que no es que sea malo, lo suyo. Está fantástico, pero bueno, son públicos distintos. Mi público es de WoW, ¿entendéis? La media de edad de mi chat son 26 años. Entonces es lo que hay. Vale, completa. Vale, vamos a hacer un reload y nos vamos para Ratchet. Vamos para allá. Vamos a pillar los de Ratchet y vamos en ráfaga, chicos. Sí, la media os lo digo yo que son 25, 26 años. Igual que en YouTube. YouTube es lo mismo. En YouTube, ¿sabéis? Lo estuvimos mirando el otro día. ¿Sabéis cuánta gente de menos de 18 años hay? Que me vea. Un 0,0%. 0,0%. O sea, es menos de... Es menos de uno de cada mil. Menos de uno de cada mil. Menos de edad. O sea, que imaginaos. En YouTube, o sea, pero es normal, porque mi personalidad es para gente mayor, no es para niños. O sea, un chaval me ve y dice, este tío es un chulo de mierda y un gilipollas, no lo aguanto. Bueno, alguno de 30 también lo pensará. Pero, quiero decir, mi forma de ser no es para niños. Y por mi forma de ser, además, yo soy mal hablado a propósito porque me gusta serlo, joder. Cuando estoy con amigos y tal, a mí me gusta usar tacos y me gusta pasarlo bien, joder. No me preocupo de esas cosas, no tengo por qué ser educado todo el rato. Entonces, mi idioma no es para niños, mi lenguaje es un lenguaje soez, joder, para estar con amigos en una taberna, no para estar, eso, en una clase de parvularia. No sé qué es lo más eficiente, la verdad. Ok, es que tengo un cúmulo ahora, estoy fantástico, Estoy en una posición fantástica, yo creo que lo mejor es hacerme las del sur de Ratchet y luego ya tirar para arriba. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, y todas las de las Poder siguientes tener de centavos 41 más adelante. Hago agui. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿No tendré mucho vicio y pocas virtudes? Puede ser eso, Hunter, puede ser. Muchas gracias, hombre, Hunter, te lo agradezco un montón, joder, puto grande, gracias, tío. Muchas, muchas gracias, tío. Perdonad, Voy a hacer las del sur, venga, vamos. Voy a hacer primero estas. Ya dormí 2 horas, ¿has dormido ya, Bondal? ¿Qué tal? Hola, Chocas, hace foto te descubrí por... Hace poco, perdón, te descubrí por YouTube. Haces buen contenido y merece la pena ver la pasión que le pones. ¿A qué level hay VGs en Classic? No es... Bueno, a partir de nivel 10 ya puedes jugar VG, pero ahora no, porque eso se implementa en la fase 3. Es decir, dentro de unos 4 meses o 5. O sea, que al principio no hay. ¿Qué addons usas para las quests? El Questy. De toda la vida, vamos. De siempre. Quiero subirme las mazas, además. Eso que es una pregunta. ¿Qué opinas del Hunter level 38? Que está muy, muy bien. Yo te dije, Shoka, es que algún día ibas a llegar a tener este nivel de chat. Y enhorabuena, maestro. Muchas gracias, Riodan. Hombre, te lo agradezco mucho, joder. Ha costado, pero aquí estamos, coño. Mira, hay poca gente haciendo esto. Este es el Barón. No, esto es... Baron debe estar por aquí, ¿no? Espera. No, no está, no está. ¡42, chicos! Mirad. Y eso que no tengo nivel de arma, ¿eh? No tengo nivel de arma, ¿eh? 42. De cada Sinister, chicos. 42. Pego el doble. Literal. El doble literal. Mirad el Glissing Blow, ¿no veis? Por eso pego uno. ¿Por qué? Porque no tengo nivel de arma. ¿Entendéis? Ahora, a lo que me refiero. Eso se llama Glazing Blow. Oye, tú no eres, cabrón. Oye, pero ¿qué pasa? ¡Hostias, loco! Pero ¿cómo me hace tanto parry este puta, hombre? ¿Quién se cree que es? Me rompo la puta cara, hombre. ¿Pero quieres dejarme de hacer parry? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Para de hacerme puto parry, cabrón. Se la doy robado.
de comida. ¡No, cabrón! Que debe ser por la esquina. Necesito subir la esquina. ¿Qué es eso del Glazing Blow? El Glazing Blow, pff, es que no lo voy a explicar cada vez. Es una reducción de daño que tienen los autoataques en función de la cantidad de habilidad que tengas en el arma. ¡Uf! Que me tengo que tirar una poti. Uf, menos mal que no me ha hecho parry de esto. Me voy a alejar un poquito, me voy a tirar una venda. Su puta madre, tío. Su putísima mami. Es una reducción de daño que tienen los autoataques en función de la habilidad que tengas tú de arma y de la habilidad que tenga el enemigo. A pegarle. A ver. Stranger Club, no lo puedo coger. Esas son las del agua, ¿no? Joder con los estos. Te echas potis a las piedras para los bufos. Muy bien dicho, es muy muy bien dicho. Me gusta mucho que me recuerdes eso, porque efectivamente no lo estoy haciendo y tengo que hacerlo. Is not a valid target, estás de coña, ¿no? ¿Por qué no es una valid target? Las sharpening stones no se pueden utilizar con mazas. No lo sabía. No lo sabía. O sea, tiene lógica, pero no lo sabía. Qué interesante. No lo sabía, chicos. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Wow. Mira, nunca te costará si sabes una cosa más, fíjate. ¿Sabes si le puedo robar primero? 22 de cobre, cuidado. Hostia, si me dan 22 de cobre cada uno, es worth it, ¿eh? Joder, es que mira, vaya hostias pego, tío. Es que me meto horror, loco. Hostia, están entregando esta. La me rentaría fumar un calavera. Está como loca, La cosa de ti está como loca, ¿eh? Por supuesto, todas están como locas. Muchas gracias, Hunter, tío, por los 100 bits, hombre. Va a salir en bravas. Ah, lo acaban de matar, ¿no? Pero es que ya llevo un rato aquí, yo creo. Otra vez. ¡Oh! ¡Ojo que sale! ¡Ojo que sale! ¡Viva folla madres! Eso es, joder, esa es la puta actitud. Esa es la actitud de un ganador que quería yo ver en este grupo. La actitud de putísimo ganador que yo quería ver en este puto grupo. Hay que pegarle siempre por la espalda. Siempre por la puta espalda. Un minuto más, sale, llevo 5. ¿Queda un minuto? No, yo creo que debe de quedar muy poquito. Si acaba de desaparecer es que me voy a fumar un caquitas. Ah, yo le voy a pulsar el minuto entero, me suda todo el glande. El Questy funciona a medias, funciona bastante bien. Difícil perderse. Muchas gracias por los follows, chicos, de verdad. Os comería el San Pancracio. Gracias. Pues FK. Hay muchísima gente española, tío, en el server, me encanta. ¿No queréis un servidor español? Pues ya lo tenéis. Uf, se me está cansando ya la manita, ¿eh? ¡Juli fintos! El Chocas fue la coalición todo este tiempo, ¿veis? Al final, ¿quién era la coalición al final? Pero la coalición de verdad, joder. ¡Let's go! Vamos, hostia. ¡Let's go! No sé ni si lo tenía que matar, la verdad. Creo que no he entregado la misión, ¿verdad? Entregado a la misión. Lo he matado y no he entregado a la misión. Me cago en mi puta madre. Lo he matado y no he entregado a la misión. ¿Se puede ser más puto subnormal? No la he entregado, ¿verdad? Me he adelantado. Oh. Dios, dame paciencia porque llevo tantas horas despierto que parece que estoy colocado.
No, es que en el Prince necesito ayuda. ¿Qué dicen estos hijos de la gran paquita? Hostia, que muevo esto. Lo window. El rank, es verdad. A ver, Strike. ¿Estás aún por aquí, Strike? Invite. Invite o te lo robo. Lo que prefieras. Mira el sicario este. Sicario, hijo. Te invito yo, tío. Te invito yo y se lo robamos a estos putos payasos, tío. Te invito yo y lo robamos a estos putos payasos. Venga, va. A este también, venga, invite. Lo vamos a robar a este. Estás aquí. Yo insul. Yo y tal. Yo, pues yo FK. Te lo digo ya, Te lo digo ya. Que te quedas FK. Pues yo insul. Te hago el combo al revés, payaso. 137 conectados, sí, macho. Pero solamente hay... Es que a las 7 de la mañana que haya 137 conectados me parece una puta locura. Cuánta enfermedad. Solo hay 500 personas en la guila, ¿no? Solo hay 500 personas en la guila. Mañana tenemos que hacer la guild alt. La guild... No es la guild alt, pero es la... Comparte. Es chain. No puedo compartir. Es chain, sicario. Tú ya lo hiciste. ¿Qué dice el payaso este? Me la vamos a robar, payaso. Estás más done que mis huevos. ¿Me escuchas, orquito de mierda? Tú esto no te lo llevas ni de puta coña. Bueno, no sé por qué estoy spameando porque aún está el cadáver. Si me olvidáis como dijiste anoche y ya tal, cabrito. Sí, pero has hecho el combo. Si has hecho el combo te tendrían que haber invitado. Es que no pueden estar yo invitando a manos. Se tiene que invitar automáticamente con un addon, Bontad. Si a mí no es por demorar las cosas. Es porque todo funcione correctamente. Se debería ser invitado. A mí me han dicho que era así, vamos. Si quieres tarjetear a un NPC, usa el Gouke. La animación es más rápida que el Sinister. Ya, pero el Gouke se lo tienes que pegar por delante. Y el Gouke, por lo tanto, se puede fallar. ¿Entiendes, Luke? No me la voy a jugar, siempre voy a pegar al objetivo por detrás, si es posible. Si sé que el tío sale hacia un lado, le voy a pegar por detrás. Prefiero asegurarme eso. El Gouke te lo puede parar, se lo puede esquivar. Olvídate. Prefiero evitarlo, vamos. A algo más lento. ¿Classic no era ayudarse unos a otros? Sí, pero el gilipollas este no quiere invitar. Si no, lo ayudaría, claro que sí, si es lo primero que le he dicho. Pero vas de malote, pues a tomar por culo, te robo el bicho. Por las buenas bien, por las malas mal. Así. Claro, si spawnea dándole la espalda no lo robas, claro, bueno. O sea, yo le voy a dar por la espalda porque el tío sale mirando para allá, joder. Este bicho le ha matado muchas veces. Lo hice la primera noche y nada de nada, pero vuelve a hacer, Bondal. Si es que no se trata de que lo hagas una vez, se trata de que lo hagas todos los días. Si lo vuelves a hacer ahora, vuelvo a poner el nombre, joder. Porque a lo mejor tu nombre se ha pasado, a lo mejor lo has metido cuando has metido 200 nombres y se ha pasado de lado, pero vuélvelo a poner y ya verás. Buenas, Shokas, ¿cómo vas? Espero que... Espero que bien has estado este tiempo, espero que lo disfrutes. Muchas gracias, tío, hombre. Shokas, los que no pudimos hacer la entrevista, ¿qué pasa con nosotros? Pues que estáis en la cantera, no estáis en la main. Estáis en la cantera hasta que podáis entrar a la main, pero... Si no habéis podido hacer entrevista, no os metemos main. Solamente es para la gente que ha pasado entrevista. La main. Me voy a acabo de levantar y voy al curro ya. Hemos creado la conexión ya. Dios, espero que sí, que quiero viciar al mediodía full. Crow. Ha mejorado bastante. Probablemente tengas cola, pero no tanta. Te deseo mucha suerte. Echa un vistazo si te la antes de irte a currar. A ver la cola que hay. Ahora no hay cola, ¿no? Antes me dijo un chaval que había 700, pero... Vale, va a salir ya, preparaos. Preparaos. ¿Este tío qué es? Troll Priest. No nos puede robar estos dos ni de coña. Si nos roban estos dos es pa matarnos, ¿eh? Es para matarnos, tío. Es para matarnos si nos roban estos dos. Es para matarnos. Un puto Warrior no te puede robar ni de coña. ¿De qué velocidad es su puta arma? ¿De qué velocidad es su puta arma? De 3,6. Es imposible, loco. Le tengo que meter 4 autos antes de que suelten el primero. 4 autos le tengo que soltar. ¡No! Tiene la peta en agresivo y se ha ido para afuera. ¡No! Esto es un problema. Esto es un puto problema, tío. Que la pete es el Secure Kill. Vamos.
Si vuelve rápido. Venga, yo creo que deben de quedar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Ah! Pero si tiene que salir ya, si ya desapareció el cadáver hace media hora. Joder, tío, me cago en su puta madre, no aguanto más. Oh. No sale, tío. Venga, nos lo ha robado, tío, este puto subnormal nos lo ha robado, de verdad. Este puto subnormal nos lo ha robado, tío. ¿Cómo es posible que este tío haya pegado más rápido que yo? ¿He fallado el primer ataque? ¿O no? ¿Cómo es posible que este puto retrasado me acabe de robar? No lo entiendo. No lo entiendo, ¿qué es lo que acaba de pasar? Sacad un clip rápido, a ver qué cojones ha pasado. Lo quiero ver, quiero ver el... ¿Qué cojones ha pasado? ¿Cómo es posible que un puto warrior me haya robado esto? Quiero verlo en cámara lenta. ¿Será rumano? A lo mejor era rumano el cabrón. Sí, eso es posible. Estaba Doramio, ¿no? El cabrón. Su puta madre, ¿cómo es posible que me haya robado este cabrón, tío? No lo entiendo. No lo entiendo, de verdad, ¿eh? No lo entiendo. Maybe he insult. Eso puede ser. Tú tienes 30 ms y él 29. No, no, Kilatex, no. Porque él tiene que pegar una puta hostia con un arma lentísima. Tiene que pegar una hostia con un arma lentísima, ¿entiendes? Barbaric Cloth Boots. Tiene que pegar una hostia. O sea, no tiene sentido. No tiene puto sentido. Lo que acaba de pasar no tiene puto sentido. Pasadme un puto clip, por favor. Pasadme un puto clip, por favor. Ah, pensé que venía. Si este chico no... Bueno, no sé si está en el stream. Oh. ¿Cómo has visto? El juego está bien. Es el mejor juego de todos los tiempos. Tienes que taggear con Gouge, no con SS. Chicos, si taggeo con el Sinister, si taggeo con el Gouge, me lo va a esquivar. Y como me lo esquive, te rompo la puta cara, de verdad. Me lo va a esquivar, tío. Es la mítica. Y es más nivel que yo. Me lo va a esquivar. Como le taggeé con el Gouge, me lo va a esquivar. Si ya sé que el Gouge es más rápido, es el ataque más rápido de rogue que hay. Pero me lo va a esquivar, tío. Me va a tocar la puta polla, de verdad. Si queréis, lo hago, vale. Voy a taggear con el puto Gouge. Pero como me lo esquive, me cago en vuestra puta madre. Subnormal, a ver. A ver, esperad que invito a todos. Oh, coño, mira de dónde. Los 5, estamos todos dentro, ¿no? Ahora sí que me muevo. Venga, me lo hago. Vale, esperad. Vídeo completo no disponible. ¿Pero qué disponible, gilipollas? Que lo quiero en pantalla grande. Vamos a ver. Configurar, velocidad 0.25, pum. ¿Cómo es posible que haya pegado este tío más rápido que yo el Sinister? He cargado yo el auto-ataque antes, ¿eh? Lo podéis ver. Y él tiene un puto arma de 3.6. Estás de coña. Mira, mira, mira la carga del auto-ataque. ¿Cómo coño es posible que haya cargado el auto-ataque más rápido que yo? Estaba tabulando. Me suda la puta polla. No hace falta tabular. No hace falta tabular. No hace falta tabular. Si tienes alguna habilidad que hace daño, no tienes que tabular. Yo no tengo que tabular con el Sinister. Igual que tú con el Hunter no tienes que tabular si tiras un Arcane. El Arcane ya autoataca.
Al pesar más esa hacha hace que caiga antes que tú lo hagas. Shut up. Se llama ping. En realidad estás viendo algo que pasó microsegundos antes. Ya, no me digas. Pero yo lo que quiero decir es que aunque tengas ping, yo voy con puto 27 meses. Ese chaval que trabaja en la puta NASA. ¿O qué? ¿Estás de coña? Voy con 27 putos MS. ¿Cómo que ping? ¿Qué ping? No es posible que lo haya hecho más rápido que yo. Voy con 27 putos MS, tío. Está al lado de los servers, el gilipollas ese, ¿o qué? No lo entiendo, si no. Está conectado al router de Matrix. Eso sí, puede ser. Está conectado al puto router de Matrix. Si no, yo no lo entiendo, de verdad. No me jodas. El server estará en su puta casa, ¿no? No lo entiendo, de verdad. ¿Cómo me puede robar? A ver, es cierto que el primer autoataque no carga el ataque total de arma, pero carga un trozo. Es decir, tú cuando golpeas a un enemigo, con el Warrior o con cualquier clase, en la velocidad a la que va ese autoataque no es la misma a la que van los autoataques normales. Es decir, si tú tienes una arma de 3,6 de velocidad, no tarda 3,6 en dar el primer golpe. El primer golpe lo da en X, pero da un poquito más tarde porque es un arma lenta. No es la misma velocidad a la que pegas un golpe con un arma lenta con un arma rápida el primer golpe, tampoco. Pero es mucho más rápido que los siguientes golpes. Aún así, lleva un puto hacha de 3,5. ¿Cuál es la velocidad del primer golpe de un auto? Porque es un auto lo que tiene que hacer. No tiene ninguna habilidad. No tiene raje. O sea, no tiene ninguna otra oportunidad de hacerlo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Meter un auto? Es botón derecho. Él estaba spameando el botón derecho. Ni más ni menos. No estaba dándole al tab ni pollas. Estaba dándole al botón derecho. Y meterle un autoataque. No lo entiendo. Ya sale Shocas, no, sí, pero ahora no tengo nada que robar, ¿no? Estamos los 5. 1, 2, 3, 4. Ah, no, aquí hay 6 personas. Hostia, si nos roba otra vez. ¿Y si nos roba otra vez este puto desgraciado, qué? Va, vamos a probar el Gouch. Vamos a probar el Gouch. El Gouch también tarjetea, ¿verdad? El Gouch tarjetea al enemigo más cercano, si no tengo tarjeteado a nadie, ¿verdad? ¿Sí o no? Tengo que hacerme las macros de Start Taxi. Vamos a ver si es verdad. El Gouge creo que targetea. Es que con Gouge no me voy a hacer una macro de Start Attack, evidentemente. ¿No targetea? Pua, tengo que pulsar las dos. Bueno, lo han pillado ellos. Yo ni lo he tocado. Con el mío ni lo he tocado. ¡Hostia! Pues casi... Es mejor la mía. ¿Qué tal te recomiendas ponerse el level 10 en Rogue? ¿Qué más? Ponte el... Sinistra. Da igual. O sea, el talento de nivel 10 da igual. O sea, lo que tienes que hacer es hacerte combo. Haces pum, 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 pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Vale, coges. Voy a ir a mirar solo por puta curiosidad. Voy a ir a mirar solo por putísima curiosidad. Pero... vaya, bebé. El quest no me muestra todas las quests. Es normal. Haz barra reloj. Barra reloj. ¿Dónde le verás de nivel 20 al 30? En muchos sitios. En el Stolenaton Mountain, en Thompson Needles, en muchos sitios. No vale la pena hacer esto. A ser que te coincida una de ellas. Si te coincide una de ellas, sí. Pero si no, es una estupidez. Una puta estupidez. Voy a esperar 30 segundos. Si sale, bien. Si no, me pido. Piedra y me voy. Voy a esperar hasta que salte el... hasta que sea las 7 y media, ¿vale? El tiempo que tarde en saltar hasta las 7 y media. Si sale, bien, y espero la segunda. Si no, que le den por culo. Tiro de B y me voy. Si no, no creo que valga la pena.
Es un por culo porque debes pelearte con los demás para tomar, para entregar y para tomarla de nuevo. Yo que tú paso, por supuesto. Es una estupidez. Mira, ya son 30. Voy a esperar 10 segundos y me voy. Es una tontería. Tío. Me fui a sumar a la una y aún sigues un crack. Muchas gracias, Velon, hombre. La verdad es que con WoW Classic todo es mucho más fácil. Ahora sí que sí, ¿eh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabía que el hijo de puta iba a salir, tío. Hay que joderse, macho, de verdad. Joder, macho, de verdad. Ya está la puta polla. De ser unfortunate. De ser putísimamente unfortunate. Puto asco, de verdad. Chocas, estoy level 11 con el Hunter, agarro un tigre de Barrens o sigo con el jabalí. Un tigre de Barrens o seguir con el jabalí. Depende, es que el tigre yo creo que es mejor, ¿no, bro? El tigre yo creo que es mejor para levear. Para PvP es mejor el otro. Pero yo creo que, a ver, 7 me dan por esto. Joder, dámelo. Buenic Ball Bucket, ¿vale? ¿Tus addons son de Twitch? ¿Cómo que si son de Twitch? ¿Qué quieres decir? Ah, si son de la aplicación de Twitch de Curse. No, algunos sí, otros no. A sack of coins. Let's go. 14 de silver, old money bag. Inventory is full, pero no es full, cabrón. Ah, sí, claro. Tengo que dejar un hueco, ¿no? Vale, ahora vendo. Si no queréis perderos nada, seguidme en Twitter, coño. No seáis tontos, porque es que si no... No tengo cómo comunicarme con vosotros. Si no me seguís en Twitter, no tengo cómo comunicarme con vosotros. Así que nada, muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias por apoyar tanto el stream, gracias por todos los follows, gracias por todas las suscripciones, gracias Selfies por los 7 meses de Prime, te lo agradezco un montón. Gracias por apoyarme, gracias por formar parte de esto. Lo agradezco mucho. Descansad, chicos.